Buenas tardes. Tenemos que agradecer a Mario Crespo, que acompañado de Juana Marina, haya podido llegar desde Santander a pesar de las condiciones adversas de la meteorología. Después de varios años de tenerlo ahí en la nevera, el año pasado, hace unos meses, apareció la biografía de Marcia Méndez Pelayo que publicó Mario Crespo, de la que nosotros estábamos al tanto desde hace unos años, que estuvieron en Niembro con Bueno, etc. Él estudió historia y también filología, y es profesor de literatura y director del Centro de Educación de Alumnos de Santander, y tiene una experiencia amplísima en ediciones digitales para la Fundación Rajamendi, artículos académicos, etcétera, etcétera. Como historiador y profesor de literatura en Santander, pues Méndez Pelayo es casi un atractor imprescindible. Y como en esta casa, pues por don Marcelino tenemos también cierta devoción, y ya se han dedicado más de una sesión a Méndez Pelayo, pues hoy tenemos el placer de contar con Mario. Entonces, pues nada, todo es tuyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por su presencia, por supuesto, y gracias a la Fundación Gustavo Bueno por invitarme a participar en sus lecciones semanales. Espero no desmerecer demasiado de la calidad, la línea de calidad de las intervenciones que aquí suceden, y sobre todo con el recuerdo exigente y admirable del profesor don Gustavo Bueno. El 13 de agosto de 2013, como ha comentado antes Gustavo, tuve ocasión de conocerle personalmente en Niembro, y allí le entregamos dos tomos de la obra completa de Enrique Menéndez Pelayo, que acabamos de publicar, y entre otras cosas tuve ocasión de comprobar o de percibir, aunque fuese brevemente, la consideración que le merecía la obra de don Marcelino Menéndez Pelayo. Gustavo sabe que me hubiera gustado muchísimo, hubiera sido un honor seguramente inmerecido que su padre hubiera puesto unas palabras de prólogo a este libro, que hubiera sido sin duda lo más interesante de la obra, ¿no? Esto no pudo ser, para mi desgracia, pero me consuela la posibilidad que me brinda la Fundación de hablar aquí hoy. Espero interesarles algo y no aburrirles demasiado. Antes de hacer un recorrido somero por la biografía de Menéndez Pelayo, quisiera indicarles algunas cuestiones de fondo que están en el libro. Lo que me he propuesto con esta obra, que obviamente sigue una línea de investigaciones biográficas sobre don Marcelino, creo que es justo mencionar a Enrique Sánchez Reyes, a Pedro Laín Entralgo, a Serrano Vélez, que es el último biógrafo hasta ahora, hasta este libro de Menéndez Pelayo, o Marta Campomar, como algunos de los investigadores más, creo, interesantes sobre la obra y la vida, sobre todo, de don Marcelino. Lo que me he propuesto con el libro, como digo, es trabajar con unos materiales concretos. Específicamente lo que Menéndez Pelayo dijo de sí mismo y sus contemporáneos dijeron de él, más allá de parcialidades políticas y prejuicios del más variado sesgo ideológico. Por tanto, mi gran objetivo ha sido evitar interpretaciones posteriores que creo que han perjudicado a su fama y justa repercusión en los estudios humanísticos. Ir a los datos, a los hechos, a las cartas, a los recortes de prensa de la época, y además hacerlo en un sentido cronológico, no temático. Es decir, aunque suene un poco obvio, la biografía empieza cuando nace Menéndez Pelayo y termina cuando muere, sin digresiones ni divisiones por temas, solo el transcurso del tiempo y sus acontecimientos. El mayor peso documental de la biografía lo tienen las cartas. En este sentido, disponemos de miles de cartas de Menéndez Pelayo dirigidas a él, y sobre ellas, ya dijo Gregorio Marañón,
En sus cartas está su gran corazón, su espíritu de justicia, su perspicacia para juzgar a los hombres por encima de la política y de la amistad, y sobre todo su ejemplar transigencia. Fíjense, gran corazón, espíritu de justicia, ejemplar transigencia. ¿Pero de quién está hablando Gregorio Marañón? ¿De una estatua inalcanzable en su pedestal o de una persona de carne y hueso con sus luces y sombras? A Menéndez Pelayo, como a cualquier persona, hay que comprenderlo en su contexto y con los datos que tenemos de él y sobre él. Pero algo tan sencillo como este planteamiento, que no se negaría a cualquier personaje histórico, parece que a él se le ha negado durante mucho tiempo. Entonces su imagen está afectada por lo que de él se pensó o se dijo. Hoy en día sigue habiendo gente a la que se le tuerce el trasero cuando le dices que estás escribiendo sobre Menéndez Pelayo. Y es porque la visión general que se tiene de él está llena de tópicos. Hay una anécdota absolutamente verídica que le he contado alguna vez. Estando aún en la universidad, en los cursos de doctorado, un profesor de historia contemporánea nos enseñó a varios alumnos unas fotografías de Menéndez Pelayo y nos dijo: mirad, mirad qué cara de facha tiene Menéndez Pelayo. A mí ese comentario, por injusto y anacrónico, me llamó mucho la atención, sobre todo porque por entonces conocía ya también la anécdota del escultor Victorio Macho, el autor del sepulcro de Menéndez Pelayo en la Catedral de Santander, que sabido es que utilizó para la efigie del difunto la máscara mortuoria que tenía de Pablo Iglesias, el fundador del PSOE, que se le parecía bastante. Lo cual, en la observación del profesor de contemporánea, era tanto como decir que Pablo Iglesias tenía la misma cara de facha que tenía Menéndez Pelayo. Sobra decir que ni Menéndez Pelayo ni Pablo Iglesias eran fachas, pero todo aquello me parece a mí que forma parte de un gran imaginario colectivo sobre Menéndez Pelayo que se alimenta de tópicos y habladurías que él mismo ya sufrió en vida, por cierto. Es obvio que ser utilizado como sustento ideológico del Estado Nacional Católico ha perjudicado la memoria de Menéndez Pelayo, pero todos tendremos muy claro que una cosa es Menéndez Pelayo, que muere en 1912, y otra muy distinta, el uso interesado que algunos han hecho de parte de su obra varias décadas después de su fallecimiento. De Menéndez Pelayo puede sorprender su enorme capacidad de trabajo en lo que creía que era la cultura clásica y española. Además, la contundencia y magnitud de su obra escrita y de su biblioteca, y eso que solo vivió 55 años. Pero también en el ámbito más personal puede llamar la atención su aislamiento como investigador, la soledad de quien estaba rodeado de libros en una frenética búsqueda de la verdad en el pasado, abriendo caminos nunca explorados hasta entonces. Todo ello puede contrastar con los prejuicios que se tienen sobre él. Quiero en este punto, antes de repasar su biografía, destacar 7 aspectos de su vida y su obra que tal vez puedan sorprender a los oyentes y que están perfectamente documentados. El primero sobre su propia biblioteca. Desde muy niño muestra un amor insobornable por los libros. Es conocido que desde muy corta edad lee y que sus amigos, los amigos de los padres, sus familiares, le regalan libros y él mismo desde muy pronto empieza a comprarlos. Pero los libros no son para él algo estático ni muerto. Con ellos se construye la historia y en ellos se aloja el conocimiento de los pueblos. Lo dice, entre otros, el propio Clarín. Dice: Menéndez va a los manuscritos no a descubrir motivos para la vanidad del bibliógrafo, sino a resucitar hombres y edades. En efecto, gracias a Menéndez Pelayo se han salvado del olvido hombres y edades. Esa es la primera vocación del historiador y él lo es absolutamente. Para él, siguiendo a uno de sus maestros, Llorens, los libros reflejan la historia del movimiento intelectual de los pueblos y son imprescindibles para conocer las conexiones entre las culturas. Su gran obra fue su Biblioteca de Santander, y así lo dijo, sobre todo en sus últimos años, como consecuencia también de su desencanto personal y su alejamiento de la política. El segundo aspecto sobre los clásicos. Es obvio que en la obra de Menéndez Pelayo la vertebración ideológica fundamental, lo que guía sus planteamientos, es el cristianismo y su fidelidad a la Iglesia. Pero él también era un latinista. Desde muy niño muestra su amor por los autores clásicos, particularmente romanos,
De joven en Barcelona dicen de él que es un pagano hecho y derecho. Le llaman así, pagano hecho y derecho. Sus primeros estudios importantes son sobre Séneca y Horacio, y cuando conoce las ruinas de Roma y Pompeya se emociona casi hasta el llanto. Su biografía está plagada de proyectos de traducciones de autores clásicos, fichas sobre ellos, e incluso en su discurso de entrada en la RAE sobre la poesía mística en España, cita a Platón y Aristóteles en el origen de la poesía mística. Menéndez Pelayo es un experto en Platón y la filosofía platónica, y de hecho, algunos de sus críticos más vinculados a la Iglesia le acusarán de ser precisamente un admirador del platonismo y del Renacimiento, y hablar más de Aristóteles que de Santo Tomás. El tercer aspecto destacado, a mi juicio, tiene que ver con la civilización ibérica. En su programa de Historia de la Literatura Española, en la oposición a cátedras de 1878, distingue la nacionalidad literaria de la nacionalidad política y defiende el estudio de la literatura no solo en castellano, sino en catalán, en galeco portugués y hasta en latín, justificando además la importancia del elemento judío y árabe en la configuración de la cultura española o de la civilización ibérica. No quiero olvidarme de su defensa del iberismo o su convencimiento de la necesidad de regenerar España desde la cultura, de lo que hablan varias cartas con Clarín o Valera, por ejemplo. Es justo destacar el aprecio que siente hacia la cultura catalana y hacia el catalán, como se ve en su discurso de los Juegos Florales de 1888 y en otros momentos como su intervención para que Narcís Oller siga escribiendo sus novelas en catalán o su valoración de poetas como Cabañes o Verdaguer. Siento un gran aprecio por Milay Fontanals y guarda siempre la amistad entrañable de catalanes como Antonio Rubio. No me puedo obviamente extender en este tema, pero en plena guerra civil afirmó Francesc Cambó: con Menéndez Pelayo o la aplicación de su doctrina sería bien fácil resolver el problema catalán. Con los hombres pequeños, incultos, ruines de la España nacional, el problema catalán volverá a ser un trágico problema. El cuarto aspecto, sobre otras literaturas, es cierto que Menéndez Pelayo se centra en la historia de España y la historia literaria de Hispanoamérica, pero también lo es que se acerca a otras culturas europeas, y creo que eso alimenta su formación esencialmente romántica. De joven tiene ocasión de conocer in situ las principales bibliotecas europeas, traduce varios dramas de Shakespeare y admira al novelista Walter Scott. Es uno de los propagadores en España de la obra de Lord Byron, poeta en teoría maldito y heterodoxo, pero al que elogia y defiende desde que empieza a traducirlo con tan solo 18 años. Dice Menéndez Pelayo que el Satanás que era Lord Byron ha perdido ya las uñas y las garras. Dice, su personalidad aislada, feroz, selvática, en lucha constante con el mundo que la rodea, afirma y reconoce en sí misma el principio y la raíz de su independencia. Y no solo eso, conoce, por ejemplo, la bibliografía alemana sobre Calderón de la Barca y otros variados temas, estudia la filosofía de Kant. En 1881, Böhmer le invita a que profundice en el idioma alemán y 2 años más tarde prologa una traducción de Heine, poeta que le entusiasmará. Es, en definitiva, un estudioso abierto a Europa y mucho mejor conocedor de las culturas europeas que otros intelectuales que se dicen europeístas. El quinto aspecto, sobre la reflexión sobre su propia obra. Marañón cree que Menéndez Pelayo es liberal de pensamiento. Y es que Menéndez Pelayo, aunque cueste decirlo, es un defensor de la tolerancia. En 1876 escribió que las sectas filosóficas dominantes, lo propio que los partidos políticos, tienden a la intolerancia y el exclusivismo, cohibiendo de mil maneras la iniciativa individual. A mí me parece que esto es una clave para entender a Menéndez Pelayo, su individualidad. Y esto le lleva a cuestionar con el tiempo sus obras juveniles, sobre todo La ciencia española y La historia de los heterodoxos españoles. En 1887, con 31 años, ya está en plena reflexión sobre sus escritos juveniles, como veremos más tarde. El atemperamiento de su carácter y una mayor tolerancia son para mí muy evidentes con el paso de los años. En una carta de 1903 leemos: «Yo en mi juventud pequé bastante por el lado del apasionamiento, pero el tiempo y la experiencia me han convencido de que la razón tiene tanta más fuerza cuanto con mayor moderación se expone». En otra carta de 1909 se lee:
Todo puede decirse con caridad y cortesía. La razón expuesta con malos modos no convence, sino que enfurece y encona. Nadie es infalible, y según nuestro dicho vulgar, todas las cosas las sabemos entre todos. Todos necesitamos de indulgencia, y el que no la otorga a los demás, difícilmente la encontrará para sí mismo. El sexto aspecto sobre la suposición ideológica. Clarín conoce muy bien a Menéndez Pelayo y afirma que no se parece a ningún joven de su generación. No se parece a los que brillan en las filas liberales porque respeta y ama cosas distintas. No se parece a los que siguen el lábaro católico porque es superior a todos ellos con mucho y es católico de otra manera y por otras causas. El catolicismo de Menéndez Pelayo es más por convencimiento personal y formación que por adscripción a un grupo o partido. En 1882, a los 26 años, escribió en una carta a su íntimo Antonio Rubio: «Los llamados católicos intransigentes y puros son la canalla más canalla que se pasea por los ámbitos de nuestra península tan fecunda en todo género de alimañas». Eso lo dice Menéndez Pelayo. Clarín y Valera le avisan varias veces de que es peligroso estar tan comprometido con la Iglesia, que tenía sectores muy diversos y variados, algunos de los cuales podían exigirle esfuerzos incompatibles con su búsqueda de la verdad. Alejado de los carlistas y en general de todos los intransigentes, Menéndez Pelayo está en principio próximo a la Unión Católica de Alejandro Pidal y con ello dentro del Partido Conservador de Cánovas. Pero hay en Menéndez Pelayo una exigencia intelectual que le lleva a alejarse de los extremos y con el tiempo alejarse cada vez más de la política. Será pertinente recordar aquí sus palabras de 1896. «Los tontos no pertenecen a ninguna escuela, y el que se mete a defenderlos se hace cómplice de su tontería». Palabras que sospecho aún de gran actualidad en la España actual. El rigor personal de Menéndez Pelayo le lleva a salirse de lo que algunos considerarían ortodoxia y a convertirse él mismo en heterodoxo, y utilizo términos de la época. En 1891 defiende ante Cánovas del Castillo la necesidad de mantener la Estación de Biología Marítima de Santander, que ha fundado el clausista e institucionista Augusto González de Linares. En 1897 contesta al discurso de ingreso de Benito Pérez Galdós en la RAE, que es un canto de la amistad entre ellos, a pesar de las diferencias ideológicas. Menéndez Pelayo es un lector voraz de novela naturalista, como se lee en su prólogo a San Francisco de Asís de Emilia Pardo Bazán, o en sus cartas con Clarín, que son todo un testimonio vivo de independencia y honradez intelectual. No es muy conocido que Menéndez Pelayo forme parte de la primera Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, donde intervienen personas de muy diferente signo ideológico, pero que tienen en común su talla intelectual y su prestigio académico. Cuando fallecen Emilio Castelar y Joaquín Costa, quizá los elogios más sinceros que se publican en la prensa sean los de Menéndez Pelayo, a pesar de sus diferencias ideológicas. Cuando se produzca en 1906 la elección de director de la RAE, puesto al que aspiran Alejandro Pidal y Menéndez Pelayo, numerosas personalidades de muy diversa tendencia ideológica publican una carta pidiendo a Pidal que renuncie a su candidatura y den paso a quien realmente merece la dirección de la RAE. No quiero olvidar decirles que en los últimos años recibe más apoyos de los liberales y de los sectores más próximos al krausismo que de aquellos conservadores que han sido sus amigos de juventud. Los periódicos liberales que le atacaban de joven le defendían de mayor. La amistad íntima que mantuvo con personalidades de muy diverso signo ideológico como Clarín, José María de Pereda, Pérez Galdós o Valera no es anecdótica. Escribir públicamente sobre un autor progresista crea enemigos acérrimos en ciertos ámbitos conservadores y al revés. Y en este punto me temo que España no ha cambiado mucho. Séptimo y último aspecto sobre el amor. A Menéndez Pelayo se le conocen al menos 4 amores. Este es un momento sálvame, un poquitín sálvame, este trozo, este punto. Isabel Martínez, Conchita Pintado, Lidia, hija del duque de Rivas, e Isabel Parladé. Las cartas sobre ellas reflejan su visión romántica del amor y no esconden su tortura personal ante el desamor, la contrariedad ante una mala respuesta o los malentendidos sociales. Hay que tener en cuenta que desde los inicios de su amistad con Juan Valera en Madrid, apenas con 20 años, Menéndez Pelayo es un hombre muy valorado en las fiestas, un atractivo talento no exento de encantos sociales.
Tal vez, sin embargo, una de las relaciones más emocionantes de Menéndez Pelayo fue la amistad que mantuvo con Joaquina de la Pezuela, que a mí me parece que estuvo un poco enamorada de él, y que en todo caso nos ha dejado unas cartas bellísimas, espontáneas, como esa en la que ella le dice: llega por fin su carta, niño mío, que es bonita también, y se lo agradezco y le quiero con toda mi alma. Mucha falta me hacía porque ayer pasé un día tristísimo y hoy ha empezado a llover y no sé si podré salir a paseo esta tarde. Y las cosas cariñosas que me dice me ayudarán a pasarla toda entera metida en este cuarto y sobre todo serán una buena compañía para la terrible hora del anochecer que tanto temo. Escribir a usted es el único agrado de este sitio porque me parece que le hablo. Lo malo es que no me contesta porque está tan lejos y tardan tanto en llegar las cartas. En los documentos íntimos que son las cartas se ve esa vida tan natural del sentimiento que a los torpes historiadores nos llega también y que nos habla, al fin y al cabo, de una vida que quién se ha atrevido a decir que no fuera plena. Bueno, veo que todavía están ustedes despiertos y con cierto ánimo en el semblante, y eso también me anima a mí a seguir, a continuar con mis palabras. Voy a pasar a referirles algunos episodios fundamentales de la biografía de Menéndez Pelayo. Les han repartido unas fotocopias con 20 textos numerados que iré citando y leyendo y que creo que pueden formar una pequeña, modesta antología relativa a la vida de Menéndez Pelayo. Espero en todo caso que mis comentarios no les estorben demasiado, porque realmente lo importante son los textos. Ya saben ustedes que Marcelino Menéndez Pelayo nace en Santander el 3 de noviembre de 1856. Su madre, María Jesús Pelayo España, es la primera hija del matrimonio formado por el cirujano Agustín Pelayo Gómez de la Llanosa, que había curado del cólera, por cierto, a José María de Pereda, de jovencito, y eso alimenta la amistad entre las familias también. Y Josefa de España Rodríguez de la Vega, ambos oriundos del Valle Cántabro de Carriedo, miembros de una familia de tendencia conservadora. El padre, Marcelino Menéndez Pintado, natural de Castropol, procede de una familia asturiana liberal, hijo de Francisco Antonio Menéndez, administrador de correos en Torrelavega, y Josefa Pintado Fernández de la Llana, obetense. Estudia ciencias en Oviedo y tras un periodo en el Instituto de Soria obtiene la cátedra de matemáticas en el de Santander. El padre de Marcelino lee con fluidez francés y publica al menos dos obras: Álbum geométrico dispuesto para facilitar el estudio de los sólidos y Principios de geometría y trigonometría rectilínea. Cuenta además con una pequeña librería de obras generales y científicas al alcance, lógicamente, de sus hijos. De todos los familiares que tuvieron relación más estrecha con los hermanos Menéndez Pelayo, merece cierta atención uno de sus tíos, Juan Pelayo, médico, en cuyo homenaje se colocará una plaza en el Hospital Santanderino de San Rafael, en atención a su dulzura con los pobres enfermos. Espléndido con sus sobrinos, ingenioso tertuliano, Juan es escritor aficionado y de él se conserva en la Biblioteca Municipal de Santander un cuaderno de versos. Tío Juan lleva con frecuencia al niño Marcelino a la librería de Fabián Hernández, que es seguramente el primer ambiente literario que conozca el niño. Otra vinculación literaria hallamos en la familia: su tío paterno Baldomero Menéndez Pintado, poeta y periodista, afincado en Madrid ya en la década de los años 60, publica en cabeceras como el Semanario Pintoresco Español, firmando con el seudónimo de El Capitán Bombarda. Enrique Sánchez Reyes, muchas décadas más tarde director de la Biblioteca Menéndez Pelayo, llega a conocer a algunos de los familiares de Marcelino, a los que califica de, cito, buenas personas, eso sí, pero algo aventureros y exaltados y un poco románticos. Se dirá que esta vivencia un poco ciclotímica y tendente a la melancolía se percibe muy bien en la biografía y la obra tanto de Marcelino como de Enrique Menéndez Pelayo. Afirma su compañero Gonzalo Cedrún que aún de niño Marcelino tenía cierta gravedad algo melancólica impropia de sus pocos años. Estudia primero en la escuela de Víctor Setién y luego en el Instituto Cantábrico. Joaquín Olarán recuerda a Marcelino como un niño nervioso, de mirada intuitiva,
consumido por el fuego interno de una inteligencia que se imponía y se aceptaba como soberana. En 1871 va a realizar la carrera de Filosofía y Letras a Barcelona, donde estará hasta 1873. Su tutor es José Ramón Fernández de Luanco, catedrático de química y amigo y compañero de su padre. Siempre guardará un gran afecto por él, como puede verse en el texto número 1 que tienen en las fotocopias. Dice: entre las principales fortunas de mi vida cuento el haber pasado algunos años de mi primera juventud al lado de José Ramón de Luanco, paisano y fraternal amigo de mi padre. En aquel varón excelente no vi más que sanos ejemplos, y aunque he cultivado muy distintos estudios que él, bien puedo llamarme discípulo suyo, puesto que su vasta y sólida cultura se extendía a varios ramos de saber, y muy particularmente a las letras humanas, en que no sólo podía calificarse de aficionado, sino de conocedor muy experto. Él me comunicó su afición a los libros raros y me hizo penetrar en el campo poco explorado de nuestra bibliografía científica. Sus trabajos eruditos, interesantes y hasta la fecha únicos sobre la alquimia en España, prueban lo que valía como investigador al mismo tiempo que como hombre de ciencia. ¿Qué obtiene Menéndez Pelayo de sus cursos de Barcelona? En primer lugar, el interés por la bibliografía y el magisterio de Javier Llorens y sobre todo Manuel Milá y Fontanals. Le fascina, por ejemplo, lo que dice Llorens sobre la historia interna de los pueblos y la importancia que concede a la bibliografía no como algo muerto, sino como historia del movimiento intelectual de los pueblos. Buena parte de las consideraciones estéticas de Menéndez Pelayo van a deberse a las explicaciones de su profesor Milá y Fontanals y las lecturas que hará de sus obras, de cuya edición casi completa se encargará muchos años más tarde cuando reciba en herencia la mayor parte del archivo personal de Milá. También tiene relación de amistad íntima con Joaquín y Antonio Rubió o Juan Luis Estelrich. Y siente un enorme interés y aprecio por la cultura catalana y el catalán. A principios de 1875, de hecho, firma su Oda a la memoria del eminente poeta catalán don Manuel Cabañes, muerto en la flor de su edad el año 1833. Puede considerársele el primer reivindicador del romántico catalán, que curiosamente, como él, era también admirador de Horacio y de Lord Byron. Además, Menéndez Pelayo protagoniza en el Ateneo de Barcelona su primera velada pública, dedicada a un tema bastante novedoso entonces, Cervantes, considerado como poeta. Sin embargo, Marcelino deja Barcelona y se traslada a Madrid. La razón es que a su tutor, Fernández de Luanco, le nombran miembro del Tribunal de Oposiciones a la Cátedra de Química vacante en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valladolid. Estas oposiciones se van a celebrar en Madrid, con lo que la opción de cambio parece bastante clara. Además, añadido a esto, hay que considerar la Tercera Guerra Carlista, que hacía que los viajes por tren en la época no fueran especialmente seguros. Parece ser otra de las razones del traslado del expediente, ¿no? En Madrid, hacia 1874, comienza fehacientemente su anticrausismo y el desencuentro personal con uno de sus profesores, Nicolás Salmerón. Este les había puesto a los alumnos en grandes dificultades para aprobar la metafísica. Esta circunstancia le lleva a Marcelino a plantearse un cambio de universidad, y así describe a su padre. El texto número 2 que tienen es un texto realmente afectado del joven estudiante Marcelino por las imposiciones, al parecer, terribles de Salmerón, ¿no? Le escribe a su padre: tú no comprenderás cuál es la causa de tan extraña conducta, pues esto no reconoce otro motivo que el de hacer de cada uno de nosotros, a fuerza de venir a su cátedra, un sectario de sus doctrinas filosóficas y religiosas. Por lo tanto, al examinarse con él, aun cuando uno quede aprobado, cosa materialmente imposible, constituye al examinado en la tácita obligación de volver un año y otro a su cátedra, cosa que ni puedo, ni quiero, ni debo. Tú no comprenderás algunas de estas cosas porque no conoces a Salmerón, ni sabes que el krausismo es una especie de masonería en la que los unos se protegen a los otros, y el que una vez entra, tarde o nunca sale. No creas que esto son tonterías ni extravagancias, esto es cosa sabida por todo el mundo. Por lo tanto, creo que lo mejor es examinarme en Valladolid cuando pase para esa. No obstante, si quieres que me presente a examen, lo haré, pero casi con la seguridad de salir suspenso. Haz lo que quieras, a mí todo esto me tiene sin cuidado.
Al poco publica un artículo en Miscelánea Científica y Literaria, anticrausista, uno de sus embates más fuertes contra el krausismo. Esto le va a acercar a su vez al círculo de Luis y Alejandro Pidal y Mont. A finales de junio de 1874, perdón, se traslada a Valladolid para terminar la carrera. Obtiene el premio extraordinario de licenciatura y allí traba importante amistad con Gumersindo Laverde, catedrático de literatura latina, firme defensor de la existencia en España de una tradición científica y filosófica. Laverde, como es conocido, defiende la ciencia española en la que ha de ser su gran obra escrita, Ensayos críticos sobre filosofía, literatura e instrucción pública, de 1868, y necesita un continuador de sus ambiciosos proyectos. Por eso le interesa tanto el plan de Marcelino sobre los traductores españoles. Así le pondrá en contacto con numerosos autores que cuentan con alguna obra traducida de escritores clásicos, y Menéndez Pelayo llevará a la práctica otros proyectos que Laverde apenas había podido esbozar, como la ciencia española y la historia de los heterodoxos españoles. El ideario de su mentor, Laverde, se percibe también en el germen de la historia de las ideas estéticas. En la obra inicial de Menéndez Pelayo, por tanto, hay que reconocer tanto el desencuentro personal con el krausismo, personificado en Salmerón, como la influencia de Laverde. Durante el doctorado en Madrid, Menéndez Pelayo conoce a profesores intelectuales como Ramón de Campoamor, Leopoldo Augusto de Cueto, Antonio Zarco del Valle, Luque de Villahermosa, Adolfo de Castro, Gaspar Bono Serrano, Antonio Arnau, etc. Se encuentra en la Biblioteca Nacional con Antonio Cánovas del Castillo, que queda fascinado por el joven. El padre le reconoce por carta: lo que ahora necesitamos es que te vayas dando a conocer, y ningún medio hay mejor que ir adquiriendo relaciones. En febrero de 1875, Laverde le adjunta una carta de recomendación para un viejo amigo, Juan Valera. Amistad que resultará fundamental para ambos. Valera recibe con mucha simpatía a Marcelino y congenian rápidamente. Marcelino ha leído con gusto la célebre Pepita Jiménez y Valera se asombra de sus cualidades y le imagina ya como centro de atención en fiestas y tertulias. Prosigue, mientras tanto, Marcelino con su trabajo bibliográfico sobre los traductores españoles. Pronto alcanza el medio centenar de fichas completas, sin contar otros autores de los que tiene recogidos apuntes. No se sabe con exactitud cuándo ha empezado Marcelino Menéndez Pelayo este proyecto, que da la medida, creo, de su ambición intelectual. Algunas notas de esta magna obra de pura erudición han sido redactadas, al parecer, siendo un adolescente, si bien su redacción más seria coincide con estos años de la carrera y el doctorado. En realidad se trata de apuntes para uso personal necesarios como apoyo para el trabajo de redacción, listado de autores, referencias bibliográficas, cruces de información que hasta entonces nadie había compendiado. Hay quien llama, a raíz de estos trabajos, a Menéndez Pelayo el Google de la época, por su amplitud de lecturas y de referencias en este caso, ¿no? Esta biblioteca de traductores españoles es complementaria de la bibliografía hispanolatina clásica que habrá de aparecer de manera dispersa y parcial en algunos números de la revista de archivos, bibliotecas y museos. En este trabajo se aprecia el inmenso torrente de lecturas que va acumulando el joven, su capacidad de observación y de relación, su caudal de cultura sobre la bibliografía hispánica y su amor a los clásicos, que compagina con lo que él considera mejor de la tradición cristiana. Clarín nos informa en sus Solos de Clarín, 1891, de la peculiaridad académica de Marcelino, tienen en el texto número 3. Para entretener las horas de descanso en la universidad, el entusiasta alumno solía recitarnos versos de Fray Luis de León, que prefiere a todos los poetas de aquel tiempo, y otras veces de Manzoni, o de algún poeta inglés o portugués o catalán, lo que se pedía. ¡Qué memoria! Y no quiero decir solo cuánta memoria, sino qué buena, qué selecta. Presenta por entonces su tesis titulada La novela entre los latinos y obtiene el premio extraordinario de doctorado frente a Joaquín Costa. Después, en el año 1876, sucede algo extraordinario. Sin poder presentarse a la oposición de enseñanza, al no haber alcanzado aún la edad suficiente, y mientras aguarda la convocatoria para optar al cuerpo de archiveros y bibliotecarios, lo extraordinario es que
es becado nada más y nada menos que por el Ayuntamiento y la Diputación de Santander para investigar por Europa. Es decir, que una institución pública esté al tanto de las cualidades de un joven y le beque para ir por Europa, no me digan ustedes que no es absolutamente admirable. En estos viajes por Portugal, Italia, Francia, Bélgica y Holanda afianzará su conocimiento de las bibliotecas europeas que atesoran obras interesantes para la historia literaria española y cuyas noticias son aquí desconocidas. Es él quien va a recabar dando noticia de muchos de estos libros, códices e incunables que por supuesto aprovechará para sus trabajos. El viaje supone además toda una tentación intelectual, porque Marcelino sigue prendado innegablemente de las huellas del Renacimiento. Europa será la constatación de una querencia por lo clásico que se ha manifestado casi se diría que desde niño, desde sus rudimentos en el latín. Observen cuáles son las palabras que manda a José María de Pereda ante la contemplación de Roma. Es el texto número 4. Aquí estoy, amigo, 15 días hace, pasmado, maravillado, sorprendido. Apenas he visto más que la Roma pagana, la clásica, la pura. Lástima que quede tan poco, pero qué restos. Qué arcos y qué columnas y qué anfiteatro Flavio. Consuela eso de poder andar por la vía sacra y por el foro como Pedro por su casa. Bien le decía a usted si viniese conmigo. No debe usted morirse sin ver todo esto. De la Roma nueva, de la cristiana, no he visto tanto, aunque lo iré viendo todo. Pero sí he notado que ningún templo de Roma, ni siquiera el de San Pedro, infunde sentimientos de fervor ni compunción, sino de admiración profana. El respeto que produce siempre el arte, pero nada más. ¿Qué museos de escultura los del Vaticano? Allí triunfa y vive el arte antiguo en su maravillosa carrera. Y pensar que esos Apolos y esos Laocontes, tras de estar más o menos profanamente restaurados, no son quizá, ni sin quizá, los más acabados modelos de ese arte, ¿cómo sería lo que hemos perdido? Por lo demás, paso casi todo el día en las bibliotecas y voy haciendo rica cosecha de datos y apuntamientos. En esos meses en que Menéndez Pelayo hace sus viajes europeos buscando en archivos y bibliotecas, pasmándose ante el Renacimiento, ante los restos de la Antigüedad Clásica, se produce uno de los episodios de la llamada polémica de la ciencia española. Marcelino es un joven ya muy conocido, tanto por su brillantez intelectual como por su acercamiento a los sectores más conservadores de Madrid. Y la polémica le pondrá en primera línea del ámbito académico nacional, al enfrentarse impetuosamente a algunos de los más grandes representantes del clausismo en España. Es más, le situará entonces como serio candidato para liderar a los neocatólicos. La primera edición de La Ciencia Española, que nace con el aplauso de amigos y correligionarios, se agotará muy pronto y el propio Menéndez Pelayo explicará el éxito, dice, por la novedad del asunto o por el atractivo que la mísera y pecadora condición humana encuentra siempre en todo lo que va mezclado de dimes y diretes personales. La Ciencia Española trata sobre la actividad intelectual en España. A Menéndez Pelayo le molesta enormemente, dice, la facilidad que existe para apropiarnos la erudición forastera y las dificultades con que tropezamos para conocer la nuestra. Es un completo inventario bibliográfico de la ciencia en nuestro país, desde la exégesis bíblica hasta las ciencias físicas a través de sus diferentes épocas. El libro, en su conjunto, intenta demostrar que ni la Iglesia ni el Santo Oficio han sido tan malos para el progreso científico, y que si este no ha sido espectacular en España, se debe tanto a la voluntad divina como a la ineptitud y poca afición de los habitantes a la ciencia. En esta polémica sobre la ciencia española aparecen los nombres de Gumersindo de Azcárate, Manuel de la Revilla, Morel Fatio, Pecul, Clarín, José del Perojo, Alejandro Pidal, etc. Es decir, entonces queda Menéndez Pelayo como un aficionado al Renacimiento o antiescolástico incluso, como le critican algunos neocatólicos, o como un erudito memorión que está protegido por los círculos intelectuales conservadores de Madrid, que es lo que le critican esencialmente los krausistas. La polémica obviamente da para mucho más, tengo que sobrevolar sobre ella sin más, ¿eh? Pero esto realmente va a resultar clave tanto para su biografía como para el pensamiento que en torno a Menéndez Pelayo se va a crear, ¿no?
En la visita a unos familiares, en apariencia un acto de compromiso, en Andalucía, conoce a quien va a ser uno de sus grandes amores, Conchita Pintado, hija de María Llorca y Agustín Pintado, primo carnal del padre de Marcelino. Por cierto que esta historia de amor la lleva Concha Espina a novela, en una novela de amor, se titula, recogiendo un poco esta historia de amor fallida de Menéndez Pelayo. Le escribe Marcelino al menos que se conserven dos cartas de amor y varios poemas que incluirá en su libro Estudios Poéticos. Una de las cartas está extractada en el texto número 5 y no me resisto a leerla porque es este que vamos a leer también es Menéndez Pelayo. Estoy con un fuerte dolor de muelas. Dicen que es mal de enamorados y por eso yo lo siento tan fuerte, aunque tu recuerdo basta para calmar este y todos los dolores, por graves que fuesen. Tú das luz y hermosura a mi vida. Cada día estoy peor avenido con esta ausencia que llega ya a 4 meses. Me persigue el recuerdo de los deliciosos días que pasé contigo en Sevilla y en Madrid. No puedes figurarte qué monótona y triste me parece la vida lejos de ti. A veces me parece que nuestra felicidad está muy cerca y entonces la impaciencia me devora. Otras veces se me antoja que por todas partes hay obstáculos, que voy a quedar mal en la oposición, etcétera, pero nunca me desaliento. Confío en que nuestras voluntades han de vencerlo todo y así ando entre esperanzas y temores, aunque siempre vence la esperanza. Cuando fantaseo y finjo en el pensamiento lo dichosos que podemos ser, siento un bienestar inexplicable. Solo me admira que hayas llegado a quererme. Es admirable esta carta, ¿eh? Si supieras qué fiel te he sido. Ni siquiera voy a los paseos donde hay muchachas. Y en el teatro me pongo en sitio donde a nadie veo. Todos saben aquí que tengo una novia ausente y que la adoro. A Amelia no la he visto hace más de 2 meses. Esto te probará que apenas salgo, y no te lo digo por mérito, que fuera una majadería, sino porque estoy en la persuasión de que ojos que te vieron no deben ver, o a lo menos mirar, a ninguna mujer nacida. Aunque yo no quisiera, me sucedería lo mismo. Todas me parecen feas, y sin gracia cuando me acuerdo de mi gaditana, tesoro de belleza y de todo género de perfecciones. Yo no sabía lo que era estar dominado por un solo pensamiento. Todo lo que veo o hago lo refiero a ti como a final objeto, y en todo descubro tu imagen. Todo me trae memorias tuyas. Si oigo hablar a alguna mujer, digo, con cuánta más gracia hubiera dicho esto Conchita. Si oigo cantar, me acuerdo de ti, y ningún canto me suena bien. Es una carta absolutamente entregada, ¿no? Concha Espina imagina un final un poco abrupto para esta historia, que realmente es, ella lo pone como un final novelado, ¿no? No conocemos exactamente cómo acaba la historia, lo que sí sabemos es que acaba esa relación de amor. En febrero de 1878 muere el catedrático de literatura de la Universidad de Madrid, José Amador de los Ríos, y obviamente sale a concurso su plaza. Menéndez Pelayo se ve envuelto entonces en otra polémica porque, aunque hay algunos que le quieren aupar a la cátedra, no tiene aún los 25 años mínimos exigidos para optar a ella. Finalmente la obtiene, después de un montón de avatares con el jurado, etcétera, y de polémica también en la prensa. La prensa ha alentado la expectación de la oposición del joven neocatólico, unos a favor, otros en contra, siempre desde el prisma ideológico. Cada vez está más implicado en las luchas políticas, trabaja, mientras tanto, en la historia de los heterodoxos españoles, quizá el proyecto que le dará mayor fama. Siguen editándose, por cierto, la historia de los heterodoxos españoles, hasta hace bien poco ha habido ediciones en papel, sin aparato crítico, es decir, sin nada más que las notas y el texto de Menéndez Pelayo, ¿no? Según Manuel Revuelta, que fue también director de la Menéndez Pelayo, cito sus palabras, la línea fundamental de la historia de los heterodoxos y su conclusión viene a decir que la heterodoxia es un accidente externo en la historia de España, algo que viene importado y trata de imitar, y mal, por cierto, ideas extranjeras, pero que no nace del genio español, que el ser español es, según su historia, esencialmente ortodoxo, y que el catolicismo
es lo único que ha dado en toda la historia, y sobre todo en el gran siglo XVI, unidad y grandeza universal a España. Justo destacar aquí, junto con el contenido, el excelente estilo literario en que está escrita esta historia y la variedad y amplitud de su contenido, que da a conocer autores y sucesos prácticamente olvidados entonces. Tras la muerte de Juan Eugenio Hartzenbusch en 1880, es elegido académico de la Real Academia Española. Solo vota en su contra Emilio Castelar. Llueven entonces las críticas por la entrada en la Academia de Neocatólicos, como se ve, lo tienen ustedes en el texto número 6, tomado del periódico El Liberal. Quédense también con el nombre del periódico El Liberal, porque esta cabecera que le ataca de una manera bastante cruda, luego vamos a ver qué actitud toma ante Menéndez Pelayo. Dice: todo el mundo está conforme en que el señor Menéndez Pelayo es un memorión fenomenal. Es una biblioteca ambulante. No solo conoce el texto de todos los libros y manuscritos agazapados en los archivos, sino que recuerda también la disposición de sus portadas, las dobleces casuales de las hojas y si están encuadernados en pergamino o en pasta, datos mucho más interesantes que el texto. Todo el mundo reconoce que en este punto no será ciertamente el último, sino el primer académico, y que, prosiguiendo con asiduidad sus lecturas, podrá ser el índice de la sabiduría humana. Se comprende, pues, que los académicos hayan pensado en llevarle a la corporación. Nada tan enojoso ni tan sucio como revolver libros y papelotes. Es mucho más cómodo tener una especie de ayuda de cámara literario que nos ayude a vestir el entendimiento. La entrada del señor Menéndez Pelayo en la academia es un acto de feroz egoísmo. Su misión, aunque relacionada con el intelecto, es puramente mecánica. Entra de apuntador y cicerone. Bajo este punto de vista, no es probable que nadie haga la oposición a Menéndez Pelayo. Poco conocido del país, es cierto, pero muy conocido de los sabios. Tiene, sin embargo, adversarios por dos razones: por su excesiva juventud y por la endeblez de sus obras originales. En efecto, el señor Menéndez Pelayo, que tanto sabe de los demás, sabe poco de sí mismo. No está mal el articulito. Yo creo que ese sabe poco de sí mismo no se refiere solo al hecho de no haber publicado obras originales, según el liberal, hasta entonces, sino de la posición ideológica que él, sin darse cuenta quizá, va tomando en el espectro político del Madrid de la época. Por eso las advertencias que le hacen Valera y Clarín sobre su cercanía o no a la Iglesia, ¿no? Hay una carta en la que Clarín le dice claramente: aléjese de esos roehostias. Eso lo dice claramente, es decir, que se está enfangando usted acercándose a ciertos círculos. Eso está en el epistolario, en concreto con Clarín. Bueno, en medio de esta polémica, y siendo Menéndez Pelayo a sus 24 años una especie o un joven abanderado de los conservadores, se pronuncia el brindis, conocido brindis del retiro, en 1881, con motivo del centenario de Calderón de la Barca, en la época además en que se embarca Menéndez Pelayo en la Unión Católica. Brinda entonces en el brindis del retiro, un brindis de profesores universitarios, con españoles y extranjeros, hay también varios alemanes, portugueses. Brinda Menéndez Pelayo por la fe católica, apostólica, romana, por la antigua y tradicional monarquía española, cristiana en la esencia y democrática en la forma, por la Casa de Austria, por la nación española y por el municipio español. El siglo futuro, cabecera carlista de los Nocedal, en su campaña por atraerse a Marcelino y sobre todo oponerse a la elección del Hospital como diputados por Asturias, describe a Marcelino con estas palabras cuasi mesiánicas, yo diría, que tienen en el texto número 7. Casi tendría que leerlas puesto en pie, pero voy a mantener esta posición. Pero vean ustedes lo que dice el siglo futuro. También otro periódico que va a cambiar su idea sobre Menéndez Pelayo con los años. Anda por esas calles un joven, casi un niño, de mediana estatura, delgado, nerviosísimo, desaliñado y distraído, que a primera vista no llama la atención, que a poco que se le oiga pasma y maravilla como si se presenciase un milagro, en quien Dios ha derramado a manos llenas tesoros inmensos de entendimiento clarísimo, de agudísimo ingenio, de memoria asombrosa,
de talento y elocuencia, y lo que vale más que todo, de ardientísima fe y voluntad ardiente y vigorosa, pronta siempre a emplear con laboriosidad incansable y cristiana fortaleza en servicio de su Dios todos los extraordinarios, prodigiosos dones que de Dios ha recibido. Sería interesante hacer un estudio, diría que retórico, de este momento por parte del siglo futuro en comparación con otras épocas, ¿no? Sobre todo épocas un poco más duras políticamente, ¿no? Su figura concita los entusiasmos católicos o de ciertos sectores católicos y las críticas liberales o de ciertos sectores liberales. Es elegido académico de la Real Academia de la Historia. Y entre 1883 y 1891 se publican, voy a pasar también un poco sobrevolando por ello, los 5 tomos, nada menos que de la historia de las ideas estéticas en España. Tal vez sea realmente la obra capital de Menéndez Pelayo, pero solo un esbozo de la gran historia del pensamiento y del arte españoles que quedará sin terminar. Se trata de una colección de materiales sobre la historia de la belleza artística. También es una introducción general a la historia de la literatura española, que anuncia ya como proyecto propio, apoyado en la idea clave de que detrás de todo hecho literario hay una idea estética. Además es una historia de la estética, como rama de la filosofía, entendiendo el arte como obra que procede de una reflexión enraizada en el saber filosófico. A tal tiempo, en 1884, es elegido diputado por Mallorca en las filas del Partido Conservador. Fíjense el juicio ideológico que hace, la caracterización ideológica que hace el mismo periódico El Siglo Futuro de Menéndez Pelayo. Dice que es un poquito menos ultramontano que los mestizos de procedencia carlista y otro poco más liberal que los de procedencia pidalina. O sea que es una posición bastante ambigua, depende la lectura que se pueda hacer. O sea, no llega a ser completamente ultramontano, tampoco es mestizo, tampoco va a ser neocatólico del todo, por supuesto no es carlista, es menos liberal que, o es más liberal que los pidalinos. Bueno, viaja a Baleares expresamente y pronuncia un emocionado discurso sobre Ramón Llull, a quien considera sin duda el primer gran filósofo en lengua española, ¿no? Entendiendo el catalán como lengua española. Poco más tarde, en julio de 1884, fallece Milay Fontanals, a quien Marcelino ha considerado su padre intelectual y el más docto y cariñoso de sus maestros. Publica al año siguiente Horacio en España, otra obra importante, y en febrero de 1885 interviene por primera vez en el Congreso, en el contexto de la conocida también polémica universitaria con el profesor Miguel Moraita. El 13 de febrero, en el Congreso, Castelar, íntimo de Moraita, alude a Menéndez Pelayo impeliéndole a participar en el debate. Acuérdense que Castelar había votado en contra de Menéndez Pelayo para la elección en la RAE. Bueno, entonces a Menéndez Pelayo no le queda más remedio que intervenir, creando con ello una gran expectación parlamentaria y periodística. El discurso de Marcelino, tienen ustedes en el texto número 8 algún fragmento, comienza con un reconocimiento de su debilidad dialéctica y un elogio Castelar. Empieza con ese yo que a la absoluta carencia de dotes de elocuencia, uno hasta el defecto físico harto perceptible que entorpece el curso de mi oración, interponiéndome entre la palabra exuberante y rica en imágenes del señor Castelar y la acerada, elocuente y animada de mi querido amigo el señor Pidal, es en mí pretensión inaudita, etc. La intención de Marcelino no es precisamente contestar a Castelar, de lo que se va a hacer cargo el ministro de Fomento, que es Pidal. Sin embargo, deja claro que condena los incidentes estudiantiles, ya que, dice, la ciencia no se toma por asalto. Tanto Menéndez Pelayo como Castelar son compañeros en la docencia universitaria, por lo que por encima de diferencias ideológicas deben compartir inquietudes y deplorar los extremismos políticos. Dice, nadie tiene que deplorar eso más que yo, puesto que no solamente soy catedrático e hijo de catedrático, sino que puedo decir que la universidad es mi casa, que he nacido y me he criado en las escuelas oficiales, que nadie ama más que yo a la ciencia y a la universidad, porque el instituto primero y la universidad después
han sido mi segunda familia como lo son hoy los estudiantes. Y por eso me duele en lo más profundo de mi alma haber extraviado el espíritu de la juventud con predicaciones que tengo por altamente dañosas y quebrantadoras de la disciplina escolar, que el señor Castelar y yo estamos obligados a defender siempre y en toda ocasión por el prestigio mismo y la dignidad de nuestras togas. La lectura de los discursos parlamentarios de 1880 y tantos se parece, como ven, a la lectura del diario de sesiones actual del Congreso de los Diputados. Es muy parecido el nivel dialéctico y retórico, ¿verdad? La intervención de Menéndez Pelayo, por supuesto, es criticada por periódicos que ya son de muy diversa raigambre ideológica. De hecho, entre los críticos están El Imparcial, El Siglo Futuro, El Progreso, cabeceras muy diferentes. Algunos se ríen de su tartamudez y de la torrentera de palabras que quieren salir por su boca. La vida madrileña de Marcelino, estoy hablando Marcelino, perdonen la confianza, ¿no? Marcelino, entendiéndole como un joven, como joven Marcelino, y para evitar la repetición excesiva del Menéndez Pelayo. La vida madrileña de Marcelino transcurre entre las clases universitarias, la investigación en bibliotecas, las sesiones en la academia, el teatro, era un gran aficionado al teatro, la participación en tertulias más o menos periódicas y algunas fiestas aristocráticas ocasionales. Visita en algún momento, acompañado por Pidal, a la infanta doña Isabel. Frecuenta a los duques de Villahermosa y a los marqueses de Viluma, por ejemplo, y asiste al banquete de apertura del Teatro Español en el restaurante Lardi, o el que organiza el marqués de Molins para festejar su medio siglo como académico. Sin embargo, su amigo carlista Fernández de Velasco ya se va alejando un poco más de él, ¿eh? También se ve como hay ciertas desafecciones, gente que se le va acercando y otra gente que bueno, pues se va distanciando un poco. En 1887, cuando Menéndez Pelayo tiene 31 años, aparece la tercera edición de La Ciencia Española en tres volúmenes. Cree Marcelino que esta no es una obra cerrada, en absoluto, es una obra más bien abierta, ya que dice, no se pasa años sin que la ciencia española se enriquezca con dos o tres monografías ya debidas a españoles o ya a extranjeros, y dentro de poco no será un sueño el poder escribir su historia completa. Es muy interesante la advertencia preliminar en lo que se refiere a las matizaciones que Marcelino plantea sobre las ediciones anteriores de esta obra. Es decir, la reconsideración que hace, digamos, la palinodia que está empezando a hacer ya sobre la primera edición o sus obras juveniles. Cree que su principal mérito radica en su aportación bibliográfica, no en la famosa parte polémica condenada a morir en cuanto a las circunstancias. En este sentido, con respecto a lo que más notoriedad ha dado al proyecto, que es la discusión personal con algunos krausistas, escribe Marcelino un fragmento revelador en el que se excusa de haber escrito las cartas contra Manuel de la Revilla y José del Perojo siendo muy joven. Dice, sin conocer del mundo y de los hombres más que lo que dicen los libros, y explica su intención al publicarlas y la verdadera dimensión de sus relaciones con sus contradictores intelectuales. Es el texto número 9, que yo creo que es uno de los textos más importantes de la biografía de Menéndez Pelayo. Esto estaremos o no de acuerdo en ello, pero realmente es una reflexión personal, creo que admirable y honesta. Es tal mi respeto a la dignidad ajena, me inspira tanta repugnancia todo lo que tiende a zaherir, a mortificar, a atribular una alma humana hecha a semejanza de Dios y rescatada con el precio inestimable de la sangre de su hijo, que aun la misma censura literaria, cuando es descocada y brutal, cínica y grosera, me parece un crimen de lesa humanidad, indigno de quien se precie del título de hombre civilizado y del augusto nombre de cristiano. Gracias a Dios, ni aun en mi primera juventud, en la casi infancia en que escribí estas cartas, creo haberme dejado ir a las tropelías y desmanes de la crítica al uso, ni me remuerde la conciencia de haber escrito una sola página por animosidad contra nadie. Lo más duro, lo más violento que hay en mis artículos nace del ardor de mi convicción personal, avivada al choque y contradicción de las ideas opuestas. Yo peleaba por una idea. Jamás he peleado contra una persona ni he ofendido a sabiendas a nadie. Y la mejor y última prueba que puedo alegar de esto es que todos mis contradictores han sido amigos míos después de esta controversia, y lo fue muy íntimo, dejándome con su muerte imborrable recuerdo y amarguísimo duelo
aquel gran crítico Manuel de la Revilla, en cuyo generoso espíritu no quedó ni la más ligera sombra de rencor después de nuestro combate literario, sino afectos de simpatía, confirmados luego por el lazo estrechísimo con que liga a sus miembros la institución universitaria, haciéndolos, más bien que compañeros, hermanos. A los pocos meses, en 1888, los Jocs Florals marcan el momento de mayor vinculación pública de Marcelino con la cultura catalana, en términos equiparables a los juegos celebrados justo 20 años más tarde, en 1908. Él participa en ambos, en 1888 y en 1908. La figura de Menéndez Pelayo se sitúa en el eje cardinal del renacimiento cultural catalán manifestado en los Juegos Florales. Se dirige hacia el estrado y el público aplaude. En su intervención, pronunciada en catalán, reconoce su vinculación personal y formativa con Barcelona y con el difunto profesor Milay Fontanals. Tienen fragmentos en el texto número 10. Dice: siendo el castellano mi lengua nativa, debí a Cataluña una parte muy considerable de mi educación literaria, y catalán fue el más sabio y el mejor de mis maestros, y todo eso me liga estrechamente a Cataluña, teniendo algo de piedad filial este mi afecto. Además defiende la categoría histórica del catalán cuando se dirige con estas palabras a la reina regente: habéis venido a escuchar amorosamente los acentos de esta lengua no forastera ni exótica, sino española y limpia de toda mancha de bastardía. Del mismo modo, reconoce que el catalán ha permanecido postergado, más que por el uso del pueblo, por el olvido de los estudiosos hacia él. Esa lengua, retoño generoso del tronco latino, yacía, no hace medio siglo, en triste y vergonzosa postración. Hasta su nombre propio y genuino se le negaba. Ni quién lo había de conocer bajo el disfraz de aquellas peregrinas denominaciones de lemosina y provenzal con que solían designarla los pocos eruditos que se dignaban acordarse de ella, aunque fuese para darla por muerta y relegarla desdeñosamente a algún museo de antiguallas. Es cierto que en los labios del pueblo la lengua continuaba viviendo, pero qué diferente de aquel bel catalanés que Muntaner hablaba. Un guiño muy interesante es el que hace Menéndez Pelayo al entendimiento no superficial sino profundo entre Cataluña y Castilla. Dice: quiera Dios, señora, que si alguna niebla, resabio de pasados errores y tempestades, se interpone todavía entre el alma de Cataluña y el alma de Castilla, tan hechas para amarse y para comprenderse, caiga deshecha delante de vos, que sois el amor de ambos pueblos juntados en uno. La reina regente. En 1889, Marcelino es elegido bibliotecario de la Real Academia de la Historia, por lo que se traslada a su domicilio madrileño del Hostal de las Cuatro Naciones, estaba cerca de la Puerta del Sol, a la sede de la institución de la Real Academia de la Historia en la calle del León. Consecuencia no sólo de la amistad, sino del amor a la ciencia y la utilidad que sus trabajos tienen para España, es la intervención de Marcelino para que no se cierre la Estación de Biología Marítima de Santander, fundación precursora en el país. En mayo de 1891, siendo de nuevo diputado, esta vez por Zaragoza, escribe a Cánovas sobre su amigo, el biólogo Augusto González de Linares. Dice que es o ha sido krausista y catedrático de la Institución Libre, pero que ante todo y sobre todo ama la ciencia desinteresadamente y por sí misma. Tienen un fragmento de la carta en el texto número 11. Dice: sería para mí un grandísimo dolor, sobre todo, como sé que el señor Linares se ocupa exclusivamente en zoología desde hace muchos años y se ha dejado de filosofías y de política, que muriera en flor una fundación científica utilísima. Yo le he visitado muchas veces demostrando su afán de perfeccionamiento y progreso, su visión de precursor, y en cuanto puedo juzgar de estas cosas, creo que es un centro científico que honra a España y que con el tiempo podría ser el núcleo de una verdadera facultad de ciencias a la moderna, que en vez del estudio formalista y rutinario que ahora se da en las universidades, habituase a nuestros alumnos a la observación y experimentación directa del mundo físico. Ya saben que es elegido después senador por la Universidad de Oviedo en 1893 y 1896. Ahí es muy interesante la intervención de Clarín también y de otros conocidos profesores ovetenses o de la Universidad de Oviedo. Y vive desde Madrid la catástrofe de la explosión del buque Cabo Machichaco en Santander,
Creo que esta catástrofe, junto con el accidente aéreo de los rodeos en Tenerife en el año 77, me parece, es la mayor, sigue siendo la mayor catástrofe civil de la historia de España, con más de 500 muertos. Y así se lee en esta carta que escribe a Juan Valera, me parece que tienen en el texto número 12. Dice: he estado todo este mes abrumado por la pesadumbre que me produjo la catástrofe de Santander y sin gusto ni ánimo para pensar en nada. Afortunadamente salieron ilesos todos los de mi familia. Les recuerdo que la base de la catástrofe es la explosión de la carga de dinamita que tenía el buque, el Cabo Machichaco, que destruye prácticamente, no digo la ciudad central de Santander, pero prácticamente la ciudad de Santander, y mata además a todos los miembros de la corporación municipal, de la diputación, etcétera, que estaban viendo cómo se estaba trabajando en la labor de alivio de la dinamita, ¿no? En fin, es una catástrofe horrible que, por cierto, hace que el hermano de Menéndez Pelayo, Enrique, que es médico, vuelva a ejercer como médico, porque había dejado la medicina y tiene, se ve en la obligación de asistir a los heridos, ¿no? Se conservan incluso imágenes de las montoneras de pies y de brazos en las esquinas de las calles, en fin, bueno, algo realmente espantoso. Y todavía cuando los buzos en marzo del 1894 estaban limpiando el fondo de que había quedado en la bahía de Santander, volvió a explotar la carga y murieron también varias personas. O sea que fue una catástrofe espantosa. Entonces, bueno, afortunadamente salieron ilesos todos los de mi familia, que no es numerosa, pero tuve que lamentar la pérdida de muchos conocidos y amigos más o menos íntimos, y además me llegó al alma la desolación de mi pobre ciudad. En casa no pasó nada, salvo la rotura de cristales, que fue general en toda la población, y la rotura del tejado de la biblioteca por un pedazo de hierro que afortunadamente cayó al suelo sin tocar los libros. Se ve también aquí el amor, el afecto, la devoción de don Marcelino por su biblioteca, claro. De hecho, se cuenta la anécdota de cuando se despedía en el tren de vuelta de Santander a Madrid de su hermano Enrique, le decía: cuidado con los libros, por favor, cuidado, cuídame los libros, sobre todo los libros, ¿no? Porque sabía que había gente interesada en conocer su biblioteca y eso. El hermano era realmente el gran custodio de la biblioteca de Marcelino. Bueno, se compuso enseguida, antes de que viniesen las lluvias, y por esta parte no hay peligro. La pérdida hubiera sido verdaderamente grave y en parte irreparable, porque solo de manuscritos españoles anteriores al siglo XVI tengo cerca de 40, varios de ellos inéditos. En Sevilla, por entonces también, conoce a un nuevo amor, Isabelita Parladé Heredia, hija de los condes de Aguiar. La historia acaba con la boda de Isabel, pero con otro pretendiente. Esto es interesante porque hay un cruce de cartas entre Valera y Menéndez Pelayo. Valera le viene a decir poco menos que no se pierde usted nada, es decir, que le ha hecho que Isabelita le ha hecho a usted un favor alejándose de usted, o sea, que no se pierde, que hay más pretendientes, usted no se preocupe, que ya encontraremos una mujer para usted. Dice, escribe a Valera Menéndez Pelayo, dice: me afligió mucho la boda de Isabelita Parladé y he andado mustio y cariacontecido bastante tiempo. Es decir, es curioso porque el Menéndez Pelayo de los heterodoxos, todo serio, de las fotos, tal, de 1893-94, es decir, que ya tiene 40 años casi, es decir, sí, dice que anda mustio y cariacontecido bastante tiempo. Cuando acabe de pasar esta penosa impresión, buscaremos sustitución conveniente y agradable antes que la fría vejez se eche encima con todo su cortejo de alifafes. Es decir, él es consciente de que tiene que buscar también una esposa. Bueno, por entonces es muy interesante también la relación que tiene, relación de admiración mutua que tiene con Rubén Darío, que le conoce, la primera visita que hace Rubén Darío a España, y hace el siguiente retrato de Menéndez Pelayo, me parece que es el texto número 13. No olvidaré nunca su mirada vivaz y escrutadora, su gesto acentuador y definitivo, su conversar yendo y viniendo por el saloncito de labor, su cabeza ya pensativamente inclinada, ya erguida en el orgullo de la cierta posesión de una idea, su voz
contenida a veces por ciertas rápidas sacudidas nerviosas que son impedimento en él para los triunfos oratorios, pero de un timbre vibrante que se hace oír en sucesivas metálicas clarinadas hasta concluir en una sedosa blandura. Es una hermosa descripción de algo que no tenemos, como es obviamente la voz de don Marcelino. El 7 de febrero de 1897 se produce, a mi juicio, un acontecimiento clave en la historia de la Real Academia Española y en la biografía de Marcelino, y es que contesta al discurso de ingreso de Benito Pérez Galdós. Su intervención es, ante todo, una manifestación pública de amistad iniciada más o menos en 1874, como ven ustedes en el texto número 14. Dice, desde entonces, desde 1874, a pesar del transcurso del tiempo que suele enfriar todos los afectos humanos, y a pesar de nuestra pública y notoria discordancia en puntos muy esenciales, y a pesar, en fin, de los muy diversos rumbos que hemos seguido en las tareas literarias, nuestra amistad, como cimentada en roca viva, ha resistido a todos los accidentes que pudieran contrariarla, y ni una sola nube la ha empañado hasta el presente. Por entonces Menéndez Pelayo ha llegado a colaborar ya en un periódico liberal, El Liberal. Y entonces ya el carlista El Siglo Futuro, del que leíamos antes encomiásticas palabras, esos efluvios divinos que caían del Eterno hacia Menéndez Pelayo, ya no es tan considerado hacia él, y dice, tras la defensa pública que hace Menéndez Pelayo de Pérez Galdós, dice de Menéndez Pelayo, es hombre de tan portentoso entendimiento como desdichado carácter, que ha descendido desde la historia de los heterodoxos españoles hasta la protección de los heterodoxos españoles, que es buen salto. Eso le dicen a Menéndez Pelayo. Unos meses más tarde, y gracias a las gestiones de la duquesa de Alba y la reina regente, doña María Cristina, es elegido en 1898 director de la Biblioteca Nacional. Con toda claridad, el periódico El Liberal señala que el nombramiento ha de ser aplaudido por toda la España culta. Es interesante la carta que escribe el 27 de junio de 1898 Menéndez Pelayo a la duquesa de Alba, porque manifiesta un poco el interés que tiene don Marcelino más en las bibliotecas que en la enseñanza, ya por estos años. Dice, no puedo entrar con mejores auspicios en esta nueva dirección que se abre a mi vida y en que creo poder prestar más útiles servicios que en la enseñanza, cuyo mecanismo me ha sido siempre antipático, al paso que el vivir entre libros es y ha sido siempre mi mayor alegría. Precisamente con motivo del vigésimo aniversario de su profesorado, que coincide con ese año 1898, la Librería General de Victoriano Suárez publica dos tomos misceláneos en su homenaje. Menéndez Pelayo ha acumulado tantas páginas, ha volcado en ellas tantos conocimientos, que aún le parece que aquello ha sido poco. El deseo de no morir para seguir leyendo refleja una personalidad completamente absorbida por el trabajo agotador y que está en una posición católica incómoda entre la secularización de la izquierda y ciertos fanatismos conservadores. De hecho, no parece que se entere de en qué día vive y se descuida bastante en la higiene personal y en el vestir. Los despistes le llevan a faltar a citas y cenas. Varias veces, por ejemplo, es invitado a casa de Valera sin que se acuerde de acudir o quiera hacerlo, al menos desde finales de 1895. Esto por lo que podemos leer en el epistolario, por los detalles del epistolario. Una carta de Valera a José Alcalá Galiano proporciona una clave en el asunto. Es el texto número 15. Hablan de una cita, de una posible tertulia con Menéndez Pelayo, y dice, ¿acaso Menéndez no llegue a venir y se haya escamado de los desdenes y melindres de mi mujer y de mi hija? Mucho me pesa de ello, pero no puedo negar que ambas tienen alguna razón en mostrarse melindrosas y desdeñosas. Menéndez, como no se lava nunca, huele bastante mal a pesar de los fríos del invierno. Es lástima que Menéndez, el más sabio de los españoles y uno de los más eruditos y discretos escritores que viven en el día sobre la faz de nuestro planeta, esté tan asqueroso y tan poco de recibo. Otro aspecto que obviamente hay que poner sobre la mesa.
testimonios sobre el aspecto descuidado de don Marcelino son relativamente numerosos. El periodista Enrique Fajardo, por ejemplo, le recuerda mal afeitado, vestido con un traje usado y abundante en manchas. Se halla habitualmente sin dinero, gasta casi todo lo que tiene en comprar libros, que acaba trasladando en vacaciones a su biblioteca personal de Santander. De ahí que su cariñosa amiga Joaquina de la Pezuela, de la que recordarán que hemos hablado hace un rato, le deje en herencia algunos ahorros precisamente con intención de que no se quede sin Blanca tras alguna de las compras de primeras ediciones a las que es tan irremediablemente aficionado. Por otro lado, considera Marcelino que su vida está entre dos bibliotecas, su Biblioteca de Santander y la Biblioteca Nacional, a partir de 1898. En la Biblioteca Nacional su despacho es pequeño, conserva los muebles que había elaborado personalmente, recordando la dedicación ebanista de sus tiempos juveniles, uno de sus anteriores directores, Hartzenbusch. Allí pasa las horas Marcelino entre un rebotijo de papeles, libros, folletos amarillentos, y allí también recibe las visitas de quienes quieren consultarle algo o simplemente conocerle, sin que falten, como diría González de Amezúa, y le cito, los pedigüeños, impertinentes y pelmazos que andan siempre revoloteando alrededor de las personas célebres como moscones, zumbadores y molestos. En este punto hay que recordar también la tertulia que tenía en el caserón de la Real Academia de la Historia, donde se juntaban diferentes jóvenes historiadores con él, entre otros González de Amezúa, y ciertas alusiones a que quizá alguno de ellos pues quizá se apropió de algunas ideas que don Marcelino lanzaba y aparecen luego en Sin Cita, aparecen en obras de otros autores. Bueno, en 1905 interviene en el centenario del Quijote con un soberbio discurso en la Universidad Central Cultura Literaria de Miguel de Cervantes. Este discurso e Interpretaciones del Quijote son dos discursos realmente admirables y yo creo que en buena parte aún vigentes en torno a la gran obra del Quijote, ¿no? Pero Marcelino se encuentra, en fin, muy desanimado. Yo eso sí que lo quiero destacar. A partir de 1800, coincidente casi con el nombramiento de la Biblioteca Nacional, se produce un decaimiento personal, una mayor soledad desde el punto de vista social, despuesto, desde luego, un alejamiento de la política. Creo que estos son aspectos destacados, porque quizá la imagen que tenemos de Menéndez Pelayo acentúa sobre todo, o nos queda sobre todo la primera parte de su vida, y no tanto el final de su vida, que yo creo que también es por lo menos considerable. ¿A qué lo podemos achacar? Bueno, a muchos, seguramente muchos aspectos, algunas traiciones personales, la muerte de la madre. La muerte de la madre es emocionante realmente en el epistolario, es decir, dice él mismo sobre sí mismo que le han caído 20 años encima con la muerte de la madre. Bueno, la enfermedad, el desinterés cultural que parece que afecta a España, le hacen cobijarse en la lectura y en una cada vez más calculada dedicación a la escritura. El desencanto se resume en una carta que escribe Arturo Farinelli el 4 de febrero de 1906, el texto número 16, creo que es una carta también muy humana, por así decirlo. Tuve en los últimos meses del año pasado la inmensa desgracia de perder a mi madre. No necesito hacer frases sentimentales para convencer a usted, que es hombre de sentimientos verdaderos y profundos, de la desolación de mi alma después de esta catástrofe. He tardado en reponerme de este golpe mortal y solo muy lentamente voy recobrando la serenidad perdida. Procuro pasar más tiempo en Santander que en Madrid porque allí estoy más cerca de mi madre y disfruto de la compañía de mis hermanos. Las letras son mi único consuelo en esta y en todas las situaciones adversas de la vida. Yo escribo poco y los tiempos no están muy propicios para que ningún español escriba de materias de erudición, puesto que tiene que luchar a un tiempo con la indiferencia de los propios y con la agria crítica de los extraños, que tienen por sistema cerrar los ojos a todo lo que pueda haber de útil en un libro español, y encarnizarse solamente con los defectos de que ninguna obra humana está exenta, y más la que se hace en condiciones tan difíciles y trabajosas como las nuestras.
Hay que indicar que entre 1897 y 1908, digamos que le fallecen a Menéndez Pelayo, pues aparte de su madre, de su padre, amigos, algunos muy íntimos, como Cánovas del Castillo en 1897, Emilio Castelar en 1899, el Marqués de Balmar en 1901, Amós de Escalante en 1902, el editor Eugenio Kraft en 1903, Juan Valera, José María Asensio y la Condesa de Guaqui en 1905, José María de Pereda en 1906, Serrano Morales y Joaquín de la Pezuela en 1908, es decir, se concitan una cantidad de funciones, algunas inesperadas, que bueno, pues eso también le afecta, ¿no? Pero con la muerte de los cercanos y con la enfermedad se produce también una mayor comprensión hacia las ideas del prójimo. Esto lo pueden comprobar, lo podemos comprobar en el texto número 17, una carta de 1906 a Camille Pitolet. Dice, como al fin la experiencia enseña algo, y tengan en cuenta que Menéndez Pelayo en 1906 tiene 50 años, ¿eh? 50 años. Dice, como al fin la experiencia enseña algo y tengo la triste ventaja de los años, ¿no llevará usted a mal que le diga que ciertas intemperancias de estilo en la crítica suelen agriar los ánimos sin provecho de la ciencia ni de nadie? Todo puede decirse con términos mesurados y corteses, y de tal modo que los autores censurados queden agradecidos al crítico. Todos hemos pecado más o menos de esta severidad, en esta severidad juvenil, pero llega cierta edad en que se vuelve uno duro e inflexible juez de las obras propias y muy indulgente con las ajenas. Hartos disgustos y molestias tiene la vida para que debamos acrecentarlos gratuitamente, atrayéndonos, la enemistad de personas honradas, inofensivas y que trabajan en el mismo género de estudios que nosotros. Las letras humanas deben ser lo que su nombre dice. Han de servir para hacer más humanas y apacibles, no más duras y ásperas, las relaciones entre las gentes. Y perdone usted estas simplezas sentimentales, que ya sé que no están de moda desde que se inventó la teoría del superhombre. Quizá usted mismo, cuando pase la efervescencia juvenil, me dará la razón, aunque ahora le parezca vulgar y tonto lo que escribo. Tras la muerte del conde de Cheste, se presentan dos candidaturas para presidir la Real Academia Española, Alejandro Pidal y Menéndez Pelayo. El 22 de noviembre de 1906, varias personalidades de muy diversa tendencia ideológica publican en El Imparcial una carta dirigida a Pidal pidiéndole que tenga altura de miras y renuncie a la candidatura de la presidencia de la RAE a favor de Menéndez Pelayo. Pero quiero indicarles quiénes son algunos de los firmantes de esta carta, porque entre ellos se encuentran nada menos que Azorín, Alberto Aguilera, los hermanos Álvarez Quintero, Carlos Arniches, Manuel Azaña, Pío Baroja, Rafael Cansinos Asens, Julio Camba, Emilio Carrere, Mariano de Cavia, Joaquín Dicenta, Enrique Díez Canedo, Jacinto Grau, Antonio Machado, Eduardo Marquina, Gregorio Martínez Sierra, Enrique de Mesa, Gabriel Miró, Ramón Pérez de Ayala, Ramón Sánchez Díaz y Francisco Villaspesa. Si analizamos cada uno de los nombres propios que hemos leído, seguramente nos aparece casi todo el espectro ideológico y político de la España del momento. Pidal, sin embargo, no retira su candidatura y es elegido presidente. A Marcelino solo le votan tres académicos, Jacinto Octavio Picón, Juan Antonio Cabestani y José Ortega Munilla, padre de Ortega y Gasset y director del Imparcial, precisamente. Galdós y Echegaray le hubieran votado, pero resulta que no pueden ejercer su derecho a votar por no haber asistido a un número suficiente de sesiones. Con la decepción académica se producen también los homenajes de desagravio y la defensa por parte de periódicos como El Liberal. Curiosamente, que antes le zahería y le atacaba, ahora en el texto número 18. Dice, los dramaturgos fracasados, los poetas reídos, los novelistas anodinos y con preferencia los políticos en la plenitud de su vacua y soberbia garrulería, se congracian fácilmente con la atmósfera de aquella casa y hasta mejoran de salud. Se les acoge con cordial simpatía,
pues van a compartir mansamente el silencio glacial y la melancólica esterilidad que allí se incuban, y desde el primer instante se les considera como adictos. Pero de cuando en cuando llega un pensador y crítico de la talla de Menéndez Pelayo, inteligencia oceánica por lo inmensa, activa y tumultuosa. Un novelista de la gloriosa estirpe de Galdós, un dramaturgo de la imponente fecundidad de Echegaray, un escritor de la galanura y la independencia de Ortega Munilla, un novelista denso de pensamiento y honrado de intención como Palacio Valdés, un literato del intrépido liberalismo de Picón, y los ornitorrincos aperciben los agudos picos prontos a morder. El 5 de diciembre de 1907 se produce una nueva votación en la RAE para la elección oficial de director. Gana de nuevo Pidal por 15 votos a 7. A Marcelino esta vez le han votado Echegaray, Galdós, Rodríguez Marín, que será su sucesor en la Biblioteca Nacional, Pidal, Ortega Munilla, Picón y Mir. Es la puntilla de la decepción académica. Hay cartas bastante duras de Menéndez Pelayo en torno a esta decepción académica. Forma parte, sin embargo, de la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, creada en 1907, en la que están, junto con Menéndez Pelayo, Echegaray, Santiago Ramón y Cajal, Joaquín Costa, Bonasino de Azcárate, Joaquín Sorolla, Ramón Menéndez Pidal. Por cierto, que uno de los momentos más entrañables para Menéndez Pelayo fueron las tardes que pasó en la casa de Sorolla para que Sorolla le pintara su retrato, y tiene palabras también pues conmovedoras sobre ese genio inconmensurable, creo que fue Sorolla, ¿no? Bueno, en 1910 es elegido director de la Real Academia de la Historia, y hay quien lo entiende también como un desagravio por lo de la Real Academia Española. Está trabajando ya entonces en una nueva edición de la Historia de los Heterodoxos Españoles, y ahí reconoce, como pasa también con las otras obras que está reeditando, que cuando publicó la primera edición, dice, era un mozo de 23 años, apasionado e inexperto, contagiado por el ambiente de la polémica y no bastante dueño de su pensamiento ni de su palabra. Por entonces, también en el verano de 1910, se produce un encuentro entre Ortega Munilla y Menéndez Pelayo en el balneario de Pontevieso. Lo recogemos en el texto número 19, que acaso sea curioso, por lo menos, leerlo, ¿no?, ese encuentro entre los dos escritores. Dice Ortega, una mañana del mes de agosto de 1910 me encontré en la galería hidroterápica del balneario de Puente Viesgo, cercano a Santander, a Marcelino Menéndez Pelayo, que abrigado con un gabán negro y llevando en la mano un paquete envuelto en un periódico, salía rápido hacia la terraza que se alza delante del edificio a las orillas del admirado río Pas. No sabía que estuviera usted aquí, le dije. No le he visto en el hotel ni en parte alguna de Viesgo. Es que yo vengo cada día de Santander en el tren de las 9. Me baño y me vuelvo a Santander enseguida, me contestó. Es harto fatigoso ese régimen, así no le probarán los baños. Es probable, repuso sonriendo, pero no quiero alejarme de mis libros. Estoy arreglando mi biblioteca. Y el maestro pronunció estas palabras como quien da una razón definitiva. En efecto, para él los libros eran la vida, algo más querido que la vida misma. Parecióme muy desmejorado, el rostro encendido con arreboles en las mejillas, los ojos tembladores, el cuerpo inclinado, cierta fatiga en la respiración eran señales inequívocas de una enfermedad honda y grave. Sin embargo, Menéndez Pelayo sonreía con aquella bondad dulce e infantil que le era propia. A finales de 1911, el estado de salud de Marcelino es cada vez más delicado. A los problemas reumáticos se unen los alimenticios, ya que no acaba de adaptarse a la necesaria dentadura postiza que ha de llevar desde hace un tiempo y que afecta también a su voz, o sea, le afecta a la alimentación también. El exceso de trabajo para revisar el tomo primero de los heterodoxos, el abuso del alcohol y los problemas alimenticios aceleran la hidropesía o retención de líquidos, síntoma en parte de la cirrosis que le ha de conducir a la muerte en mayo de 1912. Se le ve por la calle del León o de Huertas, envejecido, la mirada distraída, torpe de movimientos, con síntomas de problemas circulatorios en la piel, envuelto en su capa. El escritor José María Salaverría apunta en uno de sus artículos: recuerdo el asombro que me causaba la presencia de don Marcelino en el café donde consumía yo algunas mañanas mi tedio de provinciano solitario.
Entraba con lento andar de gotoso, apoyándose en un bastón y con la capa pendiente de los hombros sin gracia ninguna. Le traían una copa de coñac que vertía en un vaso de agua y empezaba a hacer visajes o a mesarse la barba desaliñada, mientras sus ojos, entre infantiles y abotargados, miraban a no se sabía dónde y en realidad no miraban a nada. Se comprendía que el espíritu de Menéndez Pelayo se hallaba entonces tan distante de las cosas y las personas de aquel local como puedo estar yo ahora de las islas de la Polinesia. El 19 de mayo de 1912, a los 55 años, fallece en su casa de Santander. El 20 de mayo, José Canalejas interviene en la sesión del Senado. Respetuoso y humilde, el presidente del Consejo de Ministros no se olvida de que en su día fue rival de Menéndez Pelayo en las oposiciones de 1878 que tanto eco tuvieron en la prensa del momento. Es el último texto, el número 20. Aquel jovenzuelo, dice Canalejas, de hablar tardo y con apariencias de un discurrir perezoso que se santiguaba respetuosamente y saludaba con modestia y encogimientos a los insignes miembros del tribunal, comenzó el desarrollo esplendoroso de los temas de las 10 cuestiones que la suerte le había señalado. Sus palabras eran un raudal, no de elocuencia vana, de elocuencia retórica, no, sino de saber profundo, de ciencia intensa, de hondo cultivo, del pensamiento para cuya visión no ofrecía misterios la historia de la literatura española. Yo, admirado y sobrecogido, temblé ante el que era mi rival entonces, del que fue maestro admirado después y fue mi inolvidable siempre. Termino ya. Perdonen si me he alargado, sobre todo innecesariamente quizá, en algunos momentos. Menéndez Pelayo es el creador de una biblioteca que no es un lugar difunto, sino un templo inspirador, un espacio de tertulia y de encuentro del estudioso con el pasado. Naturalmente, Menéndez Pelayo es católico y amante de la antigüedad clásica. Ser conservador no le impide valorar la obra de otros de diferente ideología, hasta el punto de ser considerado una suerte de traidor a determinadas causas extremas. Menéndez Pelayo es un romántico de gusto y formación y tiene en la individualidad la mayor de sus ejecutorias intelectuales. Por eso no le sobran en vida críticas buenas y malas. Era indudablemente un genio, pero un genio sufriente y fieramente humano, como destacara el poeta. Yo no quiero convertir a Menéndez Pelayo en lo que no es. Sería soberbio por mi parte y sería también caer en la misma trampa que otros han difundido. Solo quiero que se valore la complejidad de su época y la complejidad de su obra y de su personalidad. En sí mismo personaliza las contradicciones de su país y también las envidias de casi todos los sectores ideológicos. La última vez que le vio a Azorín lo recordaba de esta manera. Cito. Iba el maestro embozado en su capita con dirección a la calle de Atocha. ¿A dónde podía ir? Hacia el olvido por un momento de sí mismo, como descanso en el ensueño de la formidable labor. Muchas gracias. Sí, claro, ¿cómo no voy a querer hablar? En primer lugar, porque desde la Fundación Gustavo Bueno, yo le tengo que decir a don Mario Crespo que su lección magistral no solo no ha desmerecido con respecto a lo que venimos habitualmente escuchando aquí, sino que, bueno, pues en muchos aspectos pues lo ha superado usted, vamos, sin duda alguna, y esto es lo primero que le,
que le tendría que decir, y además agradecérselo, porque su conferencia está muy, muy documentada, es muy sólida, y nos ha presentado aquí a un, yo le llamaría pues a un ilustre polígrafo español, que merece ser estudiado, recordado y bueno, y emulado. Y es que también hay que decirlo así, ¿verdad? A lo largo de su exposición, yo no he podido por menos que hacer algunas analogías o algunas correspondencias. Una muy curiosa y muy interesante a propósito del desaliño de don Marcelino, ¿verdad? Yo estoy recordando ahora mismo un fragmento del Banquete de Platón, donde precisamente Platón dice eso mismo de Sócrates, ¿verdad? Una cosa parecida. Es decir, que Sócrates, dice Platón, cuando van a buscarle, pues se estaba preparando, incluso se estaba poniendo sandalias, cosa que no solía hacer con frecuencia porque ni se aseaba ni se ponía las sandalias, sino que iba descalzo por ahí, ¿no? De manera que ahí hay una analogía. Y una cosa parecida también en el Protágoras, es decir, que Platón, que veneraba sin duda alguna pues a Sócrates, pues lo cual quiere decir pues eso, que esos asuntos se dan, y en todo caso, pues ese desaliño al que se refiere Valera, pues tiene un parangón filosófico y tiene su interés, o sea que el desaliño también tiene un cierto significado filosófico, ¿no? Y nada menos que aplicable a Sócrates. Bueno, a lo largo de su exposición, ¿qué podríamos decir? Pues que usted ha hecho un recorrido, poderosísimo, ¿verdad?, sobre lo que podríamos llamar la vida de don Marcelino Menéndez y Pelayo. Primero desde una perspectiva que podríamos llamar segundogenérica en nuestro lenguaje, porque ha ido usted, aunque diga desde el nacimiento hasta la muerte, en realidad desde el uso de razón, si nos atenemos a las fotografías que ha debido de seleccionar Gustavo Bueno Sánchez, hasta ese momento en el que ya no controla su estuche corpóreo, cuando el alcohol, por así decirlo, pues ya no le permite controlar eso que don Gustavo, al que usted se ha referido, pues llama, pues eso, la idea de esfera, ¿no? Esa subjetividad que permite pues el control del estuche corpóreo, pero desde que se tiene uso de razón. Por eso a mí me parece que de nuevo el cartel con que usted anuncia su conferencia es todo un acierto, porque aparece una fotografía de Marcelino siendo pues un adolescente en el momento en el que ha alcanzado la edad de la razón, hasta ese momento en el que ya se le ve decrépito por causa del alcohol, como usted muy bien nos ha mencionado aquí. Pero su biografía no es ni mucho menos un escrito idealista, ideográfico, a la manera de Lindemann o de Rilke. ¿Por qué? Porque usted en este libro y en esta obra, pues al hilo de la biografía de don Gustavo, da cuenta de todas las instituciones españolas, políticas, religiosas, académicas, es decir, que a propósito de la biografía de don Marcelino, pues ni más ni menos que usted nos ha metido dentro de las instituciones poderosísimas que tenía la España del siglo XIX y primera década o ilustro del siglo XX, pues fíjese, la universidad, el parlamento, la biblioteca, la Real Academia, los periódicos, los partidos políticos, el balneario, el estado de la religión, la iglesia, los templos, bueno, es decir que no se puede pedir más en una biografía, ¿no? Donde no es es una biografía tal y como la he captado yo, ¿verdad? Pues
que no se queda en el ámbito, podríamos decir, segundo genérico, sino que usted ha sabido ponernos ante las todas las instituciones en las cuales pues tuvo con las que tuvo que ver don Marcelino Méndez y Pelayo, ¿no? Este es un primer, bueno, una impresión que yo he tomado, ¿verdad? Y que yo le quiero valorar, y por eso, pues eso, felicitarle y decirle que su clase magistral, pues cómo va a desmerecer, por Dios, todo lo contrario, ¿verdad? Y estamos muy agradecidos, y yo en nombre de la Fundación se lo digo, como oyente y como pues eso, admirador de una obra que ya tenemos que adquirir para, naturalmente, a través de don Marcelino, conocer muchísimos aspectos de la España de la segunda mitad del siglo XIX y de la primera década del siglo XX, ¿no? Dicho esto, que es que me parece que era absolutamente necesario, yo quisiera formularle dos preguntas para abusar de su buena disposición, que ha demostrado usted sencillamente con el trasladarse desde Santander aquí, y eso ya es una buena disposición, ¿verdad? Y una tiene que ver, por supuesto, como ha hecho menciones continuas a Milay Fontanals, y ha hecho usted menciones a una de las obras cruciales, que es la Historia de las Ideas Estéticas, pues precisamente preguntarle que abundara usted en este asunto por una razón fundamental, y es porque en esta casa hay uno de los miembros de la Escuela de Filosofía, que es Raúl Angulo, pues precisamente ha escrito ha transcrito su tesis doctoral sobre justamente la historia de las cátedras de estética en la Universidad Española, dirigida por Gustavo Bueno Sánchez, aquí presente, ¿no? Y a mi juicio es una de esas obras que han salido de esta casa, y curiosamente, claro, en esa obra, pues Raúl Angulo, además de hacer un recorrido por la estética clausista, a la que usted se ha referido también, y por la estética católica, considera que don Marcelino Benítez y Pelayo, junto con Milay Fontanals, pues suponen, y es lo que quiero que usted pues corrobore o lo comente, lo que él llama, lo que Raúl Angulo llama la tercera vía. Es decir, que no es ni clausista, pero tampoco es un ortodoxo católico en el sentido directo de la palabra, sino que, y además lo ha mencionado usted con mucha claridad, porque ha hecho una mención a Kant, porque don Marcelino, por así decirlo, en esa línea intermedia, ¿verdad?, pues naturalmente considera, frente al krausismo, que la belleza no es una entidad abstracta, y en ese sentido se acerca más a la tradición católica, que dice que la belleza está en los templos y en las imágenes, es decir, que de alguna manera el krausismo pues es iconoclasta, en el sentido de que su filosofía de la belleza ligada al Wesen pues es naturalmente una concepción completamente extraviada, idealista, ¿verdad? Y en cierta medida la tradición católica en la universidad, la tradición católica tal y como la ha estudiado Raúl Angulo, reivindica el arte católico, es decir, las iglesias, las estatuas, etcétera, ahí está la belleza. Entonces, don Marcelino, digamos que toma una vía intermedia en compañía de Milay Fontanals, ¿verdad?, porque considera que efectivamente la belleza es esto, pero ¿por qué? Pues porque en cierta medida las obras bellas, y es en lo que quiero que usted abunde, ¿verdad?, pues es una prolongación, por así decirlo, de la creación divina. Y entonces, admirar las obras de arte, pues tiene algo que ver con la beatitud, ¿verdad? Pero hay que contemplar, y esto naturalmente es cantimon o tetens, es decir, que la contemplación, de ahí viene estética, ¿verdad?, de percibir, hay que percibir el objeto bello, porque es un rastro de la propia divinidad. Esta es la tesis que defiende Raúl Angulo, y a mí me la ha recordado inmediatamente, porque me parece que usted lo ha al presentar a Menéndez Pelayo, pues dice, no es un católico ortodoxo en cuestión en lo relativo al arte, ¿no?
Precisamente, ¿por qué? Pues porque de la obra de don Marcelino, que tiene mucho de filosofía, porque él tiene trato no solo con la estética, sino también con la ciencia, y entonces este cúmulo de... No es un simple enciclopedista, como creen sus... la crítica facilona y progresista, entre comillas, ¿verdad? Que no se sostiene porque basta que un autor, ¿verdad?, haga la defensa de ciertos patrimonios españoles para que ya le llamen facha, como usted dijo al principio, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, hay que reivindicar esta figura precisamente por lo que aporta, ¿verdad? Bueno, entonces que usted se pronunciara un poquito con respecto a este asunto. Luego también quisiera preguntar por otro par de cuestiones que me ha sugerido su intervención, ¿verdad? Y es decir, parece que su trato con Galdós es muy bueno y usted lo ha demostrado con unas cartas y demás. Y entonces yo quería preguntarle si acaso don Marcelino no terció en la aguda polémica entre Galdós y Pereda. Si nos puede informar de eso, si más bien pues no quiso entrar porque los dos eran amigos o por lo que fuera, ¿no? Y luego finalmente otra pregunta que me gustaría, porque también lo ha mencionado usted, la riqueza de su exposición permite que le podamos pues eso pedir que usted abunde, es decir, su inclinación por como latinista por Horacio. Esto es una cosa muy 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 curiosa, y además también lo digo porque será la circunstancia, esto sí que son casualidades, usted empezó hablando de don Gustavo, y resulta que don Gustavo en El animal divino justamente abre su libro, su famoso escrito sobre la religión, con un verso de Horacio. Es decir, esta admiración por Horacio también es común, esta admiración que sentía don Marcelino Méndez y Pelayo también lo sentía don Gustavo, ¿no? Ese famosísimo verso, que además es muy lúcido y que podría ir dirigido contra la crítica progresista ligera, ¿no? Es decir, cuando Horacio dice odio a los profanos, al profano vulgo, y además pues lo detesto, y sin embargo canto al sacerdote y a las jóvenes vírgenes, ¿no? Este es un texto de Horacio que don Gustavo escoge precisamente para adentrarnos ni más ni menos que en la filosofía de la religión. Bueno, pues estas son las cuestiones que me han suscitado a lo largo de su espléndida exposición, y ya pues esto, decirle que su trabajo pues tiene que ser inmediatamente tomado en nuestra consideración como una obra central. Yo le felicito de nuevo, y nada, si usted es tan amable de abundar en algunas de esas cuestiones, pues muchas gracias. Sus observaciones que realmente me admira, casi le hubiera pedido a usted que hubiera seguido hablando para haber abundado precisamente usted en algunas cuestiones, ¿no? Le quiero comentar un aspecto general que tiene que ver con el uso de las fuentes, como los historiadores siempre hablamos de fuentes, ¿no? Entonces aquí es claro que en el libro se utilizan solamente fuentes de la época, es decir, fuentes que van de 1856 a 1912. Entonces, excluyo cualquier tipo de interpretación posterior, precisamente a sabiendas de que las interpretaciones posteriores están de alguna manera contaminadas, o más contaminadas que los documentos de la época, que también están contaminados seguramente, pero que dan una imagen seguramente más cercana o más próxima de la personalidad, y por eso hablamos tanto del atavío,
personal, como de la apariencia, como de las vicisitudes que pasa Menéndez Pelayo en los vaivenes entre los progresistas y los conservadores, ¿no? A lo largo de la lectura del libro parece que solamente se le lleva para un lado o para otro, está el hombre siempre entre una cosa y otra. Él es católico, pero tampoco se alía del todo con muchos sectores o varios sectores católicos, tampoco es completamente liberal, defiende la escuela, o sea, hace un ataque a la escuela laica, o sea, hay un montón de cosas que no he mencionado que forman parte de la variedad y de la complejidad de la época. Creo que todo personaje, toda personalidad, todo nombre propio de nuestra historia, y más Menéndez Pelayo, merece que se le trate en su contexto, que se le entienda en su contexto. Yo creo que es algo que es evidente, ¿no? Y en ese punto yo creo que voy a intentar, desde luego, no responderle, sino más que nada comentar alguna cuestión de las que ha dicho. Por ejemplo, la admiración de Horacio es una admiración que es común, o yo veo en todos los románticos, en casi todos los escritores románticos, los poetas románticos. Antes hemos citado a Cabañes y al propio Menéndez Pelayo, es decir, tiene un interés enorme por Horacio, que recupera además cosas que no son de Roma, sino que vienen de Grecia, ¿no? Entonces es un autor muy, muy fructífero, muy, muy, desde el punto de vista literario, también muy, muy sensitivo. Y también muy, muy individual, o sea, lo cual hay rasgos que yo creo que encajan mucho con la, voy a decir, aunque no sea muy correcto, con el sentir romántico o con esa sensibilidad romántica. Me parece a mí que puede ir por ahí el tema de Horacio. Desde luego, la polémica entre Pereda y Galdós tercia, porque además, esto lo ha estudiado Benito Madariaga, que es un escritor, el cronista, de hecho, de la ciudad de Santander, y lo ha estudiado, y sí que se menciona en algunos apartados de la bibliografía sobre el tema, aparece esta polémica entre ambos, y yo creo que ese afinamiento por parte de Menéndez Pelayo, no tanto de otro escritor, por parte de otro escritor, que es Amos de Escalante, que también es un escritor santanderino de otro estilo y que tiene una distancia con Pereda más grave de lo que parece. En el epistolario yo no noto más datos, o sea, no lo puedo dar ahora mismo, o no recuerdo más datos, habría que buscarlos si aparecen en algún momento, pero desde luego encuentros entre los tres los hubo. De hecho, en el libro aparece una foto relativamente conocida de un encuentro entre los tres, o de los tres, en la casa del conde de las Navas. Y aquí está Pereda, y está Menéndez Pelayo, y está Galdós. Está ahí, está aquí. La página 370. Podríamos haber puesto alguna foto igual, pero bueno, es curioso. Entonces, no tengo duda tampoco de que Pereda murió con su pensamiento tradicionalista y convencido de ello, pero creo que sí que mediara, y además es que el encuentro en los veranos también entre ellos, yo creo que así lo puede más o menos hacer sospechar. Ahora mismo ya le digo que no recuerdo otro testimonio epistolar, por ejemplo, que lo demuestre. Es cierto eso, ¿eh? De todas maneras, la bibliografía, en concreto lo de Benito Madariaga, creo que puede dar una buena pista, porque de hecho el librito, que son nada, 40 páginas o 30 páginas de Benito Madariaga, es Galdós, Pereda, Menéndez Pelayo, semblanza de una amistad o algo así. O sea que yo creo que por ahí puede. Y luego, con respecto a la cuestión, creo que mayor y de más enjundia y calado de la tercera vía, pues obviamente creo que es una de las claves para la más justa comprensión de Menéndez Pelayo. Y de hecho yo creo que algunos escritores como Pedro Laín Entralgo o Gregorio Marañón, creo que acentuaron un poco esa interpretación de Menéndez Pelayo más próximo a esa tercera vía, a la tercera España y a la tercera vía, ¿no? Y como una persona justamente que es
que está en el medio, digamos, de ambos extremos, de los extremos ya conocidos y ya manejados y ya harto manejados. No hay ninguna duda de la influencia de Millay y Fontanals y de Llorens. Yo no soy el filósofo, obviamente, y no puedo dar muchas pistas, pero obviamente en la Universidad de Barcelona era una universidad que tenía mucho arraigo el empirismo, ciertos filósofos empiristas o reintérpretes del empirismo, todo eso lo recibe Menéndez Pelayo sin duda. Y yo sí que creo que ahí hay una... subyace esa idea de que la poesía también es una creación del pueblo, es una creación individual también, y está un poco en esa pugna. Por eso le interesa tanto a Menéndez Pelayo el libro de Millay Fontanals sobre la poesía heroica, sobre esa poesía heroica vinculada también al origen de Cataluña y a Cataluña, ¿no? Yo creo que eso puede dar alguna pista sobre esa vinculación de la poesía, del folclore también, que tanto interesó a Menéndez Pelayo, por cierto, a través de Fernando Wolf, del gran recopilador de romances alemanes, ¿no? Que llega también a traducir Menéndez Pelayo y a incorporar en alguno de sus libros. Creo que es un tema ahí interesante, y de hecho algún profesor, por ejemplo Jorba, Manuel Jorba, en la Universidad de Barcelona, de la Pompeu y Fabra, pues tiene una investigación importante sobre Millay y Fontanals, y yo creo que le va a alumbrar sin duda mucho más que yo, que no he hecho más que apagarle la luz, seguramente. No, porque he tomado nota de lo que he dicho. Pero me alegro también de lo que ha comentado sobre las instituciones, que efectivamente están por detrás de todo esto, ¿no? Todos estos vaivenes, las críticas que se hacen, por ejemplo, a la academia, ¿no? Como una institución completamente esclerotizada y estéril, ¿no? Y el Congreso como un foro donde efectivamente se debaten algunas cuestiones realmente de fondo de la realidad española, o por ejemplo las bibliotecas como centros fundamentales del saber, ¿no? Y es una época realmente compleja, es como de perogrullo decirlo, sobre todo en este foro, ¿no? Pero yo sí que creo que la lectura, por ejemplo, de las cartas de Clarín y de Menéndez Pelayo, pues yo no sé si debería ser obligatorio en la Universidad Española, pero por lo menos revisitarlas tampoco estaría de más, porque dan una medida muy, muy acertada de lo que luego, sin embargo, se ha maltratado por parte de los intérpretes de Sáenz Rodríguez y de Sánchez de Muniain y todos los compiladores vinculados al franquismo, que hicieron una lectura muy sesgada de Menéndez Pelayo. Es curioso porque, y perdone que me extienda con esta cuestión, pero es curioso porque luego faltaba un conocimiento más humano, más personal de Menéndez Pelayo, y sin embargo corrían por el pueblo, digamos, anécdotas sobre su comportamiento personal y sobre ciertas prácticas. Es muy curioso cómo el imaginario popular se entrega a ciertas habladurías sobre su conducta, y sin embargo no conocemos, pues, o no tratamos tanto quiénes son sus amigos o quiénes eran sus tertulianos o cuáles fueron sus grandes amores, ¿no? Por eso también les he leído alguna carta que tenía que ver con el amor de Menéndez Pelayo. Creo que también da una vertiente un poco desconocida del personaje, digamos. Su relación con Bonilla, con Adolfo Bonilla. Adolfo Bonilla pasa por ser su gran discípulo, uno de sus grandes discípulos, ¿no? Y bueno, queda como tal. Es el que además alienta el homenaje de la Real Academia de la Historia. Es uno de los promotores de que Menéndez Pelayo sea el director de la Academia de la Historia, le entregan una medalla también, la central, y bueno, las obras completas y tal, sí. Sí, todo ese proyecto que tienen, ¿no? De obra completa. Y yo creo que ahí sí que es curioso, porque esa idea que destacaba también Dámaso Alonso del Menéndez Pelayo intuitivo, ¿no?
frente a Menéndez Pidal, el gran filólogo, el gran creador de la escuela filológica española y tal, que es Ramón Menéndez Pidal. Es curiosa la relación entre sus discípulos más directos, como Bonilla, o Menéndez Pidal y Menéndez Pelayo. Y cómo hay, no sé, hay, no sé qué opinarás tú al respecto de lo de Bonilla, pero realmente Bonilla, no sé cómo decir, es tanto un acicate como un impedimento, ¿no? En la edición de la obra completa, ¿no? Y luego tenemos que esperar a la del FESIC, que es una obra pues que decía Julián Marías, que ya lo conocerán ustedes, que la obra completa de Menéndez Pelayo ha hecho que se lea menos a Menéndez Pelayo, precisamente, que es algo tan inabarcable, ¿no? Sí. Es un tema muy interesante. Yo creo que ahí la biografía ciertamente acaba en 1912, pero deja el final, me van a permitir un momento, ya que a lo mejor se ha acabado ya la cinta, ¿no? Pero cuando muere Menéndez Pelayo, el que se queda con la vigilante de todo y al tanto de todo es su hermano Enrique, que su hermano Enrique era una persona que había tenido problemas pues personales, había estado en París en un hospital por el tema de los nervios, que se decía, de la neurosis y bueno, pero es una personalidad entrañable que, por cierto, es el primer gran maestro de Gerardo Diego. O sea, Gerardo Diego, con el romancero de la novia, es heredero del cancionero de la vida quieta de Enrique Menéndez Pelayo. Es muy bonita esa vinculación entre generaciones y el lamento que todo el mundo hace de que cómo es posible que Menéndez Pelayo muriera con 55 años. Si hubiera vivido 15, 20 años más, hubiera conocido la generación del 27. O sea, hubiera sido realmente espectacular, ¿no? Y se hace cargo de la biblioteca Enrique y se ve absolutamente desbordado por la cantidad de solicitudes que tiene de que, oye, pues envíame un manuscrito de la Casa Real, envíame una pluma de las que usaba Menéndez Pelayo, un manuscrito y otras realmente mezquinas, a mi juicio, que tienen que ver con, bueno, pues es que yo le dejé en su día un libro y devuélvamelo, porque no, o sea, unas cosas realmente que cuando las lees en el epistolario dices, bueno, dice, voy a hacer una brevísima lectura, dice, vamos a ver, Enrique ha pasado de cuidar la biblioteca de su hermano a ser su heredero y el custodio de sus derechos bibliográficos. Para publicar Ángel Herrera Oria en el folleto de la velada organizada en el Teatro de la Princesa el 9 de junio, el discurso de Marcelino en la inauguración del monumento a Pereda, Enrique le remite al editor Victoriano Suárez. Para arreglar los asuntos que tienen que ver con las obras de Marcelino, Enrique cuenta con la ayuda del abogado Eliseo de la Gándara. El jesuita Vicente Gómez Bravo, compilador del tesoro poético del siglo XIX, le pide permiso para hacer un volumen que sea extracto de los 12 en que su hermano don Marcelino trató de nuestras poesías del siglo XV. Pero Enrique Prudente se niega, aludiendo a los derechos que pertenezcan a sus editores de sus obras completas. En 1913, José Gómez Ocaña publicará, con alguna ayuda informativa de Enrique, un estudio biográfico sobre Méndez Playo, Loriz, Saavedra, Echegaray y Cajal. El 30 de julio de 1912, Adolfo Bonilla le escribe dándole cuenta del inventario de los libros, papeles y muebles que ha dejado Marcelino en sus habitaciones de la Real Academia de la Historia de Madrid. Aún pasará al menos un año para que se solucionen asuntos pendientes con Julio Cardenal, conserje de la institución, que llega a reclamar una serie de deudas falsas, al parecer, al heredero de don Marcelino. Es que casi yo les diría que habría que hacer una conferencia casi con lo que queda esos años de 1912 a 1920 o así, más o menos, en torno a Menéndez Pelayo y sus obras. Dice, aquellas habitaciones, entre ellas el despacho, no se conservarán exactamente igual. Agustín González de Amezúa, uno de los asiduos a la tertulia que allí formaba Marcelino, recordará después aquel humilde refugio. Dice, cierro ahora los ojos y me parece ver todavía aquel despacho destartalado de don Marcelino, tal como estaba entonces y tal como debía haberse conservado para perpetua recordación de que vivió allí una de las mayores glorias de nuestra raza. Pero por desdichada iniciativa del director que a su muerte le sucedió en el cargo, que les voy a decir entre paréntesis que fue el padre Fidel Fita, que esto no trascienda,
en vez de respetar aquella estancia que habría sido un santuario al que concurriesen con veneración y respeto las generaciones venideras formadas con su doctrina, como Alemania en su día hizo con las casas de Goethe y de Schiller, y Francia, por su parte, con las de otros escritores precaros suyos, todo se deshizo. Vendiéronse los muebles, cambióse la disposición de la vivienda y con ello desapareció su singular y valiosísima fisionomía. O sea, esa tristeza, esa especie de tristeza final del Menéndez Pelayo y la muerte y tal, parece como que se prolonga un poco en su herencia primera y en discípulos entusiastas como Bonilla, que luego finalmente no... En Santander se guarda la memoria del sabio y del hombre. Enrique, cumpliendo la voluntad de su hermano, no quiere que la biblioteca sea una sala de museo, la quiere viva, llena de investigadores que encuentren en sus libros la respuesta a sus búsquedas, la confirmación de su inquietud humanística. Se amontonan los papeles, los libros, las revistas por clasificar. El proceso de organización será complejo y necesitará de la colaboración de amigos. Sigue pasando Enrique muchas horas entre los papeles de su hermano, en el pabellón que su padre construyera para albergar la torrencial sabiduría de los siglos. Encuentran Enrique y María, su mujer, algunas cartas íntimas, privadas, delicadas. Las rompen. Son cientos, miles de trocitos de papel que nadie leerá. Y así termina el libro. Les he leído el final, pero espero que lean también el comienzo. Es decir, que esa, la pregunta de Bonilla me parece que esconde una pequeña tristeza ahí, con respecto a su proyecto, digamos, al proyecto de obra completa. Y lo de Victoriano Suárez también, que queda ahí también en veremos. Claro, es que también Menéndez Pelayo muere justo cuando está preparando toda la obra completa. Es una muerte inoportuna. Murió como a destiempo, vaya, por decirlo de una manera muy 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 vasta, ¿no? Bueno, muchísimas gracias.